Nos han facilitado una serie de trabajos en relación con el GIS. La importancia de la gente del Ministerio inicialmente era Fomento y ahora es Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, especialmente, digamos, a Francisco Javier Martín y sobre todo a Miguel Valget, que está aquí, que es una, digamos, una persona clave en todos estos procesos, y también a las personas del INE, Alicia Gila e Ignacio González Vega, que son usuarios intensivos y que no han participado mucho en este trabajo. Es, por lo tanto, un trabajo de equipo. Entonces, la presentación por mi parte ese es el más o menos el esquema. Yo voy a empezar por algo que podíamos decir, las preguntas que en parte nos hicimos o en parte nos deberíamos haber hecho antes de iniciar el trabajo. Después, ¿en qué medida la estadística de bienes inmuebles en fuentes tributarias puede ser una parcial respuesta a esos problemas? Y un detalle de los aspectos que estamos trabajando para el futuro. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? La primera pregunta quizá es un poco provocativa, pero quiere decir, ¿qué es una vivienda? Puede parecer un poco insultante casi el asunto, pero tenemos las definiciones estadísticas clásicas: es un recinto cerrado, construido para ser habitado, que puede estar habitado o deshabitado, etcétera, etcétera. La definición estadística de vivienda. Pero luego tenemos la definición del bien inmueble catastral. Bueno, a mí, estando Raquel o otras personas del catastro, me da vergüenza contarlo, pero efectivamente la definición catastral está basada en los aspectos de muy pivotada sobre el tema de la propiedad. Por lo tanto, en la medida que vayan a nuestra fuente sea catastro, nos tenemos que plantear el problema de cómo identificamos en el esquema y en la base de datos y en el diseño conceptual de catastro, cómo identificamos las viviendas. Este es el problema que nosotros tuvimos cuando pusimos en marcha el aspecto de la explotación estadística que tenía que servir de base para el índice del alquiler. Bueno, el asunto es, normalmente se utiliza el concepto catastral de uso predominante del bien inmueble como indicador de uso residencial. Pero esto no es, exactamente preciso, porque, entiendo yo, porque el asunto es que, aunque el uso predominante sea residencial, en bienes inmuebles residenciales, existen algunos bienes inmuebles que no tienen viviendas y, por el contrario, en bienes inmuebles no residenciales predominantemente existen otras viviendas. Este es un problema que nosotros tuvimos que enfrentar a la hora de desarrollar el proceso estadístico. Aproximadamente, bueno, esto es una aproximación, del orden de medio millón de bienes inmuebles no predominantemente residenciales que sí tienen viviendas, que sí tienen construcciones con destino vivienda, y por otra parte tenemos algunos bienes inmuebles que son predominantemente residenciales pero que no tienen viviendas, son aparcamientos normalmente o trasteros, etcétera, etcétera. Este es el primer asunto. No es un problema simplemente de que estemos contando colectivos diferentes, sino que tenemos que enfrentarnos al problema de algunas de sus características, especialmente la superficie. Porque es que si no simplemente que ese bien inmueble tenga otras cosas además de vivienda, sino que es que en la superficie del bien inmueble también está contada la superficie de otros usos. Eso quiere decir que, bueno, aproximadamente de la superficie total de bienes inmuebles con viviendas es aproximadamente en el total 2,5 veces la superficie de las construcciones que tienen vivienda, que son de destino vivienda. Eso está muy marcado por el tema de los bienes inmuebles que además tienen actividades económicas. Y entonces, en función,
aproximadamente, salvo los bienes inmuebles que solo tiene locales de viviendas, que por supuesto la superficie de una respecto a otra es igual a uno, tenemos en torno al 1,5 o 2, son las veces en que la superficie del bien inmueble no se corresponde con la superficie de los locales que son vivienda. Bueno, el otro asunto que hemos tenido que enfrentar es uno que se mencionaba esta mañana, que es el tema de las divisiones horizontales. Existen edificios en los que hay multivivienda, desde el punto de vista, entre comillas, estadístico, pero que no tienen división horizontal y, por lo tanto, son un único bien inmueble. Entonces, bueno, una aproximación indirecta diríamos que es solamente el 1%, pero efectivamente los valores de esas, de esos bienes inmuebles pueden afectar bastante dependiendo en qué zonas o en qué distribuciones, y nosotros bueno, lo detectamos de alguna manera por aquellos bienes inmuebles cuya superficie total es más de 3 veces la superficie de la parcela. Bueno, es una aproximación un poco grosera, pero bueno, es una manera de hacer la aproximación. Eso quiere decir que es muy importante, yo me gustaría escuchar también luego a Jorge, porque el INE lleva más de una década trabajando en este tema del paso entre los conceptos catastrales y estadísticos, y es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hacer una producción estadística, porque esto está afectando bastante. Afecta o puede afectar bastante a los resultados. Bueno, otro segundo interrogante es si vamos a analizar el tema del alquiler, ¿qué universo tomar en cuenta? O sea, ¿qué colectivos son los que tendríamos que analizar? Entonces, la decisión tomada, el planteamiento que hizo Rafa Frutos en su momento es: no vamos a analizar el alquiler exclusivamente haciendo una producción estadística de los bienes inmuebles que están alquilados. Lo que vamos a hacer es una investigación de la totalidad de las informaciones procedentes de fuentes fiscales y catastrales de la totalidad de los bienes inmuebles que tenemos identificados. Porque el alquiler es una parte del mercado inmobiliario que implica también a las residencias habituales, que implica también al alquiler turístico, que implica las viviendas que están en términos fiscales a disposición de los propietarios, o sea que pueden ser secundarias o vacantes, y por lo tanto se precisa una visión que capture la totalidad de las informaciones y cuáles son los pasos entre las distintas situaciones de alquiler a residencia permanente de sus propietarios o a disposición de los propietarios. Por lo tanto, digamos, este era el aspecto fundamental, considerando las características de los bienes inmuebles y analizando la localización en todos sus aspectos. Lo veremos un poco más adelante. Otra tercera pregunta, digamos un poco provocativa también para el debate, es ¿cómo se mide el aumento de los alquileres? Esto es una cosa, bueno, Miguel Baiget se lo conoce perfectamente, pero digamos que hay bastantes, bueno, yo no quiero aburrir con aspectos técnicos y tal, pero hay bastantes aspectos que determinan bastante cuál es el resultado del indicador sobre el crecimiento del alquiler en un ámbito territorial y en un espacio de tiempo. Por una parte, el estadístico que se utilice, promedio, mediana, cuantiles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un clásico más o menos. Es muy importante los filtros o validaciones que se aplican, si aplicamos una superficie mínima o si aplicamos, quitamos los outliers en función de que los precios demasiado altos pues los eliminamos, o los demasiado altos o los demasiado bajos. Si los precios son de oferta, de los portales inmobiliarios, si son los contratados, si son los efectivamente pagados. Y después, otro aspecto más importante es
¿qué bienes inmuebles tenemos en cuenta? ¿Todos los bienes inmuebles que están en arrendamiento? ¿Comparamos un año con otro de todos? ¿O comparamos simplemente los nuevos contratos? Pues que el arrendamiento no son como los yogures o las patatas, que cada año son diferentes, ¿no? El arrendamiento se mantiene, ¿no? Entonces, y luego el tipo de persona, de arrendador, personas físicas, todos los arrendadores, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco las diferencias, yo he colocado este gráfico en el que las dos columnas de la izquierda son los crecimientos en... Del alquiler promedio mensual de alquiler en territorio común, territorio fiscal común, del año 21 sobre el 20 y del 20 sobre el 19. Está en torno al pues, un 80, 2 y pico por ciento. Si comparamos los alquileres nuevos, pero claro, digamos, si comparamos los alquileres nuevos, digamos, lógicamente, el momento de renovación del alquiler es cuando sube el alquiler, ¿no? Si comparamos los alquileres nuevos, está entre el 2 y pico, 3 y pico por ciento de crecimiento anual. En este caso, los de 2021 sobre el 2020 que tenían contrato en ese ejercicio, o los de el 2020 sobre el 2019 que tenían como año de último contrato ese mismo ejercicio. Si eso, pero claro, aquí también hay un efecto de composición. Los que en un ejercicio se pueden entrar en el mercado en ese año no son exactamente los mismos que el año anterior. Si efectivamente buscamos a seguir a los mismos bienes inmuebles y el precio que tenían digamos, en el ejercicio 21 respecto a los años anteriores, tenemos unas cifras de crecimiento muy superiores. ¿Por qué? Porque estamos buscando exactamente los mismos bienes inmuebles y luego tenemos que comparar lo que han sido en el último ejercicio o en el anterior, o comparamos los del año anterior al ejercicio y comparamos, esto puede ser una cosa como lo de los hermanos Marx, comparamos el año anterior al contrato con el año posterior, que es lo que nos garantiza que podemos tener, inquilinos diferentes. Aquí estos últimos gráficos intentan investigar que los precios con inquilinos diferentes de los mismos bienes inmuebles. Y por lo tanto, esa es la... Bueno, entonces nosotros hemos hecho... estos son los interrogantes, más o menos, o algunos de ellos, y entonces hemos hecho, digamos, como tres aproximaciones. Uno es la estadística anual de bienes inmuebles sobre fuentes tributarias. Luego Miguel Baiget contará como, digamos, más detalles sobre el índice del alquiler, que combina los ficheros catastrales y los ficheros del modelo 100 de IRPF, por lo tanto, solamente son personas físicas y solamente, digamos, son declarantes. Bueno, hay un tratamiento de las variables derivadas, de las validaciones de control de tal, y un proceso de anonimización estadística. Eso es más o menos claro. Estos son los 8 paquetes de información en que nosotros estamos trabajando para ofrecer resultados. Todo lo que en este momento está difundido se refiere al bloque 1, que es bienes inmuebles arrendados para vivienda habitual en IRPF. Luego hay un segundo paquete muy importante, que tenemos bastante avanzado, que es bienes inmuebles con vivienda, pero arrendados no para residencia habitual. Este es las viviendas turísticas, podríamos decir, pero hay más que eso. También está el tema lo de los bienes a disposición de titulares, actividades económicas para vivienda habitual de sus propietarios, otros modelos tributarios. Y los dos últimos paquetes, que son importantes, un análisis de los titulares, es decir, de los propietarios de bienes inmuebles, en relación con sus rentas inmobiliarias y otras variables tributarias, y los inquilinos en relación con sus ingresos y sus gastos por motivo de alquiler.
Este es el la estadística anual, digamos, intentaría producir información de esto. Lo que yo voy a enseñar a continuación es simplemente el aspecto más general de la estadística del alquiler, que se hace, tienen detalle por bien inmueble y también a nivel de sección censal, que efectivamente una de las características más importantes es que hay una gran variabilidad incluso dentro de las secciones censales. Ahí me parece que lo que ponía era, son los casos, el número de bienes investigados, los promedios, el percentil 5 y el percentil 95. Hay realmente muchas diferencias. Aquí en dos secciones de Madrid y Barcelona, en las que aparentemente, tipológicamente, no hay muchas diferencias, las diferencias de precio para cada uno de los percentiles, pues puede pasar pues del percentil 5 de 400 euros al 95, 1.400 euros. Estamos en la misma sección censal, no estamos en otro mundo, sino que estamos en la misma sección censal. Lo mismo ocurre con Madrid, porque prácticamente son, digamos, tres tiras de edificios en cualquier sección censal. Estos mapas, simplemente por daros una imagen de la... son crecimientos del alquiler entre dos fechas. Bueno, realmente, esto es Alicante. Bueno, hay aspectos relacionados con el nivel del alquiler, pero otros que no tienen nada que ver. Esto sería Barcelona y su área metropolitana. Hay muchas excepciones y muchas situaciones diferentes. Esto es también la parte central del example de Barcelona. Bueno, aquí tenemos lo mismo, los casos, los percentiles, en este caso 90 y 100. Bueno, hay muchas diferencias de crecimiento de precio, a veces para niveles de precio de alquiler muy similares, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es el caso de Benidorm, el caso de Madrid en cuanto a crecimientos. Interesante en el tema de Palma de Mallorca, los crecimientos afectan a ámbitos rurales igual que a las secciones censales. Lógicamente esto tiene cobertura de todo el territorio. Una cosa muy importante es que nosotros somos capaces, gracias a los datos del catastro, de valor de referencia de mercado, tener una aproximación a la, entre comillas, rentabilidad bruta del alquiler. También se pueden sacar medidas de rentabilidad neta. Ahí tenemos el promedio y la mediana, y luego los percentiles 5 y 95 están en torno al 6% la media y la mediana, pero digamos hay también una gran variabilidad de rendimientos y de rentabilidades. Mapas de rentabilidades del alquiler, que son mapas extraordinariamente curiosos, es muy difícil... Este es un mapa muy llamativo para los conocedores de Madrid, que realmente las rentabilidades no están en las zonas de alquiler alto, sino en las zonas más pequeñas, porque realmente bueno, hay un problema de los umbrales de entrada en el alquiler, y bueno, un aspecto interesante e importante. Por ejemplo, tenemos elevadas rentabilidades en el, no sé, esto es el Puente Vallecas, o este es San Blas, y bueno, Santiago de Compostela, Valladolid. Bueno, tenemos. Bueno, y luego esto nos permite hacer incluso análisis de. Bueno, este es un ejemplito de autocorrelación espacial en cuanto a la asociación que existe de los precios de alquiler por sección censal en Madrid en el año 11 y 19, que realmente hay un nivel alto de autocorrelación espacial, y estos son las zonas del hot spot y cold spot de los precios de alquiler en Madrid. Bueno, simplemente como ejemplo de algunas de las posibilidades que tiene. Ahí la difusión se hace para usuarios generales con un, lo
documento metodológico, el Ministerio de Transportes, y el INE publica el índice de precios de la vivienda de alquiler que está sacado de estas informaciones. Bueno, esto es lo más conocido y ahora yo quería presentar dos aspectos diferentes, que es uno, que es una taxonomía anual de bienes inmuebles. Bueno, yo he tomado prestado la taxonomía del libro de José Manuel Naredo, o sea, el título de la taxonomía, porque efectivamente es una aproximación a ese concepto, en donde, bueno, la primera referencia a la taxonomía está en las bases de datos de las que se generan toda la información de los alquileres. Con datos de 2021 tenemos 2,1 millones de bienes inmuebles en la estadística de alquiler. La estadística anual genera una base de datos de 25,6 millones de bienes inmuebles, que recoge 41,6 millones de menciones de los propietarios en la declaración de la renta, en el modelo 100, y que tiene en cuenta la información que nos ha suministrado el catastro de 73,9 millones de construcciones catastrales en 39 millones de bienes inmuebles. Eso quiere decir que en esta información ya hay un primer panorama general, pero bueno, aquí es más o menos las diferencias de usos tributarios, arrendamientos, a disposición de los propietarios, vivienda habitual en los distintos años, pero sobre todo el tema de la taxonomía significa que nosotros vamos a combinar, digamos, en el proceso de trabajo, tres o cuatro grandes ficheros, que es este de la estadística anual. Vamos a combinar ese fichero con los domicilios censales de la agencia tributaria, domicilios de la totalidad de las personas físicas y de la totalidad de las personas jurídicas, y con las informaciones catastrales, tanto las que nos facilita a la agencia tributaria, lo que normalmente se llama el padrón de rústica y urbana, y lo que vamos a hacer es de combinar esas informaciones para establecer en cada caso cuál es la situación de ese bien inmueble en términos anuales, por decirlo de alguna manera. De cada una de las informaciones nosotros sacamos el uso tributario, las fechas de contrato, la pertenencia, bueno, la titularidad, y eso nos va a permitir conocer no solamente de lo declarado, sino en parte de los bienes inmuebles no declarados, qué parte es perteneciente a titulares de distinto tipo, porque un bien inmueble, lógicamente, puede tener varios titulares, personas físicas, personas jurídicas, combinación de ambas, etcétera, etcétera. ¿Qué bienes inmuebles pertenecen a un titular en un tipo de titularidad, en una situación en relación con el domicilio, cuáles son arrendatarios, propietarios, usufructuarios, etcétera, etcétera? Y además luego la información sobre superficie, antigüedad, valor catastral, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo de taxonomía lo más completa posible, luego hablaré un poco de las limitaciones, es lo que estamos trabajando con unos casos piloto y que yo creo que en este momento es bastante factible y sería el siguiente escalón en relación con la información de los bienes inmuebles. Y después, a la vista de digamos, las peticiones externas y del grupo de trabajo que existe sobre el tema del alquiler, que nos han hecho, digamos, preguntas incisivas y la necesidad de ahondar en este asunto, digamos, la siguiente etapa que nosotros nos planteábamos era constituir una especie de fichero longitudinal de eventos de bienes inmuebles en relación con sus usos tributarios y con los titulares y con los inquilinos que están en ese bien inmueble. Entonces, significaría ser capaces de reconstruir, en la medida que los datos lo permitan, esa secuencia en la que un bien inmueble
ahora está arrendado, mañana queda vacante, pasado es residencia de uno de sus titulares en distintas condiciones, teniendo en cuenta el tipo de evento, por decirlo de alguna manera, la fecha, el tipo de evento jurídico, si esto afecta a todos los titulares o a parte de ellos, adquisición, transmisión, arrendamiento, tipo de titularidad, cambio de uso y luego las características del bien inmueble, superficie, antigüedad, localización y tal. Características también de los titulares y de los inquilinos, tanto demográficas como de ingresos anuales o de patrimonio inmobiliario que tengan. Eso probablemente sería facilitar la información bruta de modo que los investigadores pudieran analizar esas transiciones y ese encadenamiento de cambios que permitiera entender el mercado del alquiler en relación con los bienes inmuebles vacantes, por qué se ocupan, por qué no se ocupan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el tercer aspecto. Bueno, yo tengo que hacer, simplemente limitaciones y planes de mejora. Las limitaciones las conocéis, una parte de la información es simplemente sobre personas físicas, no tenemos, aunque hay varios planes de la agencia para aumentar la capacidad de información en relación con las personas jurídicas, porque aquí si no hay una declaración individualizada sobre el bien inmueble, o sea, naturalmente todas las personas jurídicas declaran sus ingresos por alquileres, pero si no declaran individualizadamente cada uno de los bienes inmuebles y qué es lo que se gana, no puedes construir puedes construir una estadística de flujos económicos, pero no de la estadística de alquiler. Y entonces, en este momento son los planes que tenemos, son esas limitaciones, aparte de lo que es del territorio fiscal común. Y bueno, pues es lo que yo quería presentar aquí como tarea de grupo y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien queréis preguntar algo o pasamos directamente y dejamos para el final? Bueno, ahora pasamos a otra. Ah, sí. Iván. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. A ver, a mí se me han puesto los dientes largos viendo todo lo que has mostrado, porque has dado por hecho que todos los aquí presentes conocemos esa información de detalle que has mostrado, pero vamos, yo manejo bastante información y esos datos para mí son inauditos, no los había visto nunca. Entonces, ¿cuál es el plan de difusión que tenéis pensado en la agencia? ¿Pensáis disponibilizar estos datos para escalas pequeñas o solo se van a dar agregados? Has mencionado así de refilón que la estadística de alquiler del MITMA únicamente ofrece algunas de las variables que habéis trabajado. ¿El resto qué pasa con ellas? ¿Hay planes para difundirlas o va a quedar toda la interna de la administración? Y muchas gracias, insisto. El plan de difusión de estadísticas incluye, básicamente unas tablas predefinidas con una serie de indicadores por ámbitos territoriales, en torno a un centenar o dos centenares de indicadores para nivel de provincia, comunidad autónoma, municipio, distrito, sección, ciudades, áreas metropolitanas funcionales, subciudades, etcétera, etcétera. Y luego un fichero de microdatos anonimizado para que los investigadores puedan, con un fichero de datos anonimizado que además en principio va a ser exhaustivo. Va a estar anonimizado, pero va a ser exhaustivo. Esos son los planes de difusión. Nosotros tenemos preparada la información y, por lo tanto, en la medida que nos den el visto bueno, eso estaría ya difundible.
Y de hecho, bueno, muchas gracias, Ignacio, porque ha sido... Yo estoy con Iván, o sea, estoy babeando un poco. No, la pregunta era que supongo que no está dentro de los objetivos, pero ¿qué limitaciones tendría o si crees que tiene la potencia de datos suficiente para poder hacer un seguimiento o dar un acercamiento más o menos certero a las viviendas vacías? Tanto que hemos hablado de viviendas vacías y, bueno, pues era un dato del censo que ha desaparecido y que parece que, bueno, pues no se sabe hasta qué punto era real o no. ¿Cómo ves tú si con esta información y vuestro seguimiento a esos mismos inmuebles podría ser una fuente de un acercamiento un poco más certero? Bueno, en la información tributaria, como conoceréis probablemente, no existe el concepto de vivienda vacía. Entonces, lo único, el concepto básico, y por lo tanto esa es la información que está disponible, es un bien inmueble a disposición de sus propietarios. Quiere decir que no está usado para actividades económicas, no es la residencia habitual de cualquiera de sus titulares, o no ha sido cedido o arrendado para cualquier otro fin. Lógicamente, esto combina dos conceptos, que es el de los tradicionales censos, la vivienda secundaria y la vivienda vacía. De momento no hay... Bueno, yo conozco perfectamente que hay... muchas veces se ha intentado aproximar eso por el tema de los consumos, y entonces lo que pasa es que esa parte de los consumos no es un aspecto, no es un acercamiento que ha dado demasiado buenos resultados, pero en principio la aproximación a viviendas vacías sigue combinando esas dos informaciones, porque es que realmente, claro, el tema de la vivienda vacía es quién decide que una vivienda vacía. En el caso del censo sí, porque había un agente censal que decía que estaba vacía. No se sabe si lo sabría bien o mal o regular, pero lo decía un agente censal y nosotros no lo creíamos, ¿no? En este caso no hay nadie que diga en una situación pues, si es una vivienda vacía o no. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Y ahora pasamos a otra institución, al INE. Jorge Vega Valle, que de la Subdirección General de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadística, y nos va a hablar del Censo de Población y Vivienda del 2021. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores de este evento, de este seminario que ya acumula varias ediciones. Y gracias por contar de nuevo con el INE. Para nosotros es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y contaros las últimas novedades que tenemos. También quiero enfatizar que de este tipo de reuniones nosotros aprendemos mucho, o sea, también salimos de nuestra burbuja, escuchamos a los usuarios y tenemos en cuenta esas opiniones y tratamos de que luego pues lo que decís pues se vea reflejado en los comportamientos futuros de nuestras operaciones. Bien, antes de empezar a hablar sobre lo que había preparado del censo 2021, sí que creo que es importante que nos paremos un segundo y que seamos conscientes de la revolución que estamos viviendo actualmente todos nosotros, ¿no? No solamente, me refiero a nivel de datos, no solamente nosotros en el INE somos muy conscientes de esto, pero aquí hay gente de otras instituciones y estoy seguro que compartirán esta reflexión, ¿no? La cantidad de datos que hay ahora mismo es brutal, ha habido un salto muy, muy potente
y nos permiten llegar a un nivel geográfico muy superior al que se podía llegar antiguamente. Ahora estamos hablando de llegar a nivel de sección censal con cantidad de fuentes, que esto antes era impensable. Ya las que llegaban a nivel municipal parecía como algo muy, muy, muy detallado, y ahora estamos hablando a nivel censal como si fuese normal, y esto pues antes no sucedía así. Y también el detalle temático, o sea, la cantidad de información que llega a ese nivel geográfico cada vez es más importante. Y el censo pues no podía ser menos, ¿no? Ha dado seguramente un salto importante respecto a lo que había en 2011, y bueno, eso es lo que vengo a contar hoy aquí. Bien, he enfocado la presentación del censo 2021 dentro de la vulnerabilidad social, y bueno, me he enfocado más en la parte de personas. Esta vulnerabilidad social se entiende pues como las limitaciones o desventajas que las personas tienen para acceder a diversos activos dentro de la sociedad. Y dentro de este ámbito, pues he tratado de reflejar aquí diversas fuentes de datos que traten de dar respuesta a esta vulnerabilidad social, ¿no? Voy a hablar del censo 2021 y de otros productos satélites del censo, que algunos ya han sido contados en charlas anteriores: el atlas de distribución de renta, los datos de movilidad, la vivienda turística, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso es sobre lo que me voy a centrar. Es importante que se vea el censo 2021 no como un producto aislado. Vosotros que trabajáis con datos del censo lo conocéis bien. El INE venía haciendo un censo tradicional hasta el año 2000-2001, y a partir de ahí ha habido una evolución que la ha hecho España y que la están haciendo la mayor parte de los países más desarrollados. Esa evolución nos ha llevado en 2021 a realizar un censo basado en registros, y nos ha hecho en 2011 realizar un censo combinado, un censo en el cual pues teníamos para unas fuentes de datos la información basada en registros, pero para otro tipo de datos la información de una muestra, ¿no? Y ahí podéis ver las diferencias entre los distintos tipos de censos. Lo más importante que quiero comentar aquí, lo más destacado, es que quiero que seáis conscientes de que al final la intención siempre, y eso es lo fundamental, es intentar hacer un censo de la mayor calidad posible, de la mayor calidad posible. Y estamos convencidos en el INE que el censo basado en registros tiene una calidad muy superior que cualquier otro tipo de censo que se pudiese plantear en 2021 en nuestro país. No solamente por la cantidad de información que existe en los registros, o porque estos ya están suficientemente maduros, sino también por toda la problemática que plantea una realización de unas encuestas. Por aclarar, veo que es que esta no es la última versión que os mandé. El presupuesto que ahí veis del censo 2021 de 10 millones de euros no es verdad, no son 10, son 3 millones de euros lo que costó realmente el censo 2021, para que os hagáis una idea. 3 millones de euros ha sido el coste de la ECPOP, que es como uno de los productos satélites del censo, la encuesta. O sea que todavía la diferencia es mucho mayor, ¿no? Bien, ahondando en lo que he comentado anteriormente, el censo, pues como decía, se ha construido basado en registros administrativos que tienen muchas ventajas, ¿no? Y la más importante, como decía antes, es la calidad, la puntualidad, la continuidad, la no molestia al ciudadano. Igual no somos conscientes, pero en muchos países se está viviendo la dificultad de recoger información de encuestas, cada vez más y más incipiente. Yo recuerdo hace años en el INE nos reunimos con gente de Corea del Sur, un país muy, muy disciplinado a la hora de responder a las estadísticas oficiales, y ellos también lo vivían, especialmente personas en cierta franja de edad. Entonces,
Imaginaros el panorama que tendríamos aquí en este país si hiciésemos un censo exhaustivo y fuésemos a toda la población. Bueno, nada que ver con un censo basado en registros, sin duda. Luego, pues sí, es verdad que algún inconveniente también tiene el hacer un censo basado en registros. No tienes toda la información en los registros, no está todo. Todo no está. Si queremos tener información, pues por ejemplo, como el conocimiento de la lengua, pues eso no aparece en los registros. O información sobre pues determinadas variables de edificios, pues no aparece en los registros. Pero se va avanzando en mucho, se va avanzando en muchos ámbitos. Lo de la movilidad cotidiana que ponía ahí, eso no es del todo cierto, porque ya lo comenté anteriormente, los datos de lugar de trabajo y lugar de estudio sí que aparecen también en el censo 2021 y se han obtenido con registros. Bien, el censo 2021 realmente es como un conjunto de productos, es el censo propiamente dicho, que integra información de personas y de viviendas de distintos registros. También hay una encuesta, la ECPOP, que se hace como al 1% aproximada de la población y que recoge información, pues como he comentado anteriormente, información, pues eso, conocimiento de lenguas, información sobre las características de las viviendas, las zonas que tienen la vivienda, donde está situada la vivienda de las personas, etcétera. Y luego hay otros productos satélites, ¿no? Pues como por ejemplo la telefonía móvil que salió anteriormente o el Atlas de renta. Cada producto por sí solo pues tiene su potencia, pero lo que pensamos que es realmente interesante es todo el conjunto. Ya desaparece el concepto de que sale el censo como un único producto per se, sino que lo que tiene realmente mucha potencia es ver que existen distintas soluciones y cada una con su propia casuística, ¿no? Si ya entramos dentro del propio censo 2021 basado en registros, pues aquí hay varias variables que se pueden utilizar para caracterizar los barrios vulnerables. Hay variables del propio censo que pueden dar información sobre este, de forma más directa o más indirecta, ¿no? Por ejemplo, y estas ya están publicadas, el nivel de estudios, la ocupación, la actividad de establecimiento o rama de actividad, la situación profesional. Bueno, todo esto lo tenéis en la página del INE y se puede ver esta información. Aquí tenéis un mapa, bueno, estas son las secciones de Madrid y muestra el porcentaje de población de 16 años o más con estudios superiores. Todo esto que está mostrado ahí para Madrid, pues lo podéis descargar para cualquiera de las más de 30,000 secciones de toda España. Y esto que yo he hecho con los estudios, pues se puede hacer con cualquier otra de las variables. Yo he ilustrado ahí unas pocas que he pensado que podían servir como medidor de la vulnerabilidad, pero el censo tiene muchas más variables, que igual alguna pues puede que os parezca interesante. También es muy interesante el Atlas de distribución de la renta. Ya ha salido en estas charlas. Se puede ver la renta media, la renta mediana, la fuente de ingresos, la desigualdad de la renta, como el índice de Gini o la distribución de renta, el P80 entre el P20, y se pueden construir indicadores, ¿no? Pues ahí se puede ver, en este caso es la renta media por persona a nivel de sección. Pues vemos la información que nos está saliendo ahí. O el tema de la telefonía móvil. El tema de la telefonía móvil, bueno, ahí no quiero entrar en todos los detalles, pues esta información es a nivel de celda, hay 3,200 celdas en toda España y hay distintas matrices que nos pueden dar información sobre cómo se mueven las personas. Pues, lógicamente, esta información también se puede pintar en mapas y también puede dar una idea de cuál es la vulnerabilidad de la vulnerabilidad social. Por tanto, bueno, antes de entrar en esta diapositiva, tenía otra en la última presentación que hice, que es que os quería hablar de otra revolución que estamos haciendo en el INE, y es que estamos planteando un nuevo censo anual que va a dar datos, no con todo el nivel de detalle de que ha dado el censo 2021, pero
sí que se van a poder tener datos, pues sobre todo datos demográficos, datos de nivel de estudio, datos de variables económicas, año tras año, año tras año. Luego, no me he metido a comentarlo, pero creo que también puede ser interesante dentro de este foro, a nivel de vivienda, el censo 2021 va a dar información sobre, bueno, están aquí los compañeros de la agencia tributaria, sobre explotando el modelo 159 de consumo eléctrico, el INE va a dar información sobre el consumo eléctrico de las viviendas a nivel de sección censal. Va a dar información sobre los percentiles de consumo. Que bueno, no es. Esto puede ser visto como un proxy, por así decirlo, de información pues, que puede ser de vivienda secundaria, vivienda vacía, pues, aquellas viviendas que estén en un percentil muy bajo de consumo, pues pueden quizás ser asimiladas como viviendas vacías, ¿no? Esta información de viviendas todavía no está definido, pero lógicamente no va a salir todos los años. Seguramente pues salgan los años terminados en 1, en 5 y en 8, es lo último que se estaba planteando. Y ya pues paso a esta diapositiva en donde, como resumen, pues claro, el nuevo censo va a plantear múltiples ventajas. La más importante de todas, que no está ahí puesta, es el incremento de la calidad de la información. Para nosotros eso es lo que lo condiciona todo. Y adicionalmente, pues nos permite otras cosas, ¿no? Nos permite pues reducir la carga de respuesta al informante o incluso llevarla a cero. La mayor parte de los informantes de este país o de las personas de este país no saben que en España se ha hecho un censo 2021, no han tenido que hacer nada. Los plazos son más cortos, lógicamente. Es más, vamos a pasar a dar información censal anual e información demográfica más detallada a nivel trimestral. A nivel trimestral, va a haber otro salto ahí. Y lógicamente, pues también se reducen los costes y se hace un mayor uso del dato administrativo. Pero claro, también no deja de ser un reto, ¿no? Hay que integrar muchos datos, obtenerlos y hacer ver un poco también cómo puede ser la continuidad con series de datos ya existentes. Y aquí, pues, no os voy a negar la complejidad de toda esta parte, ¿no? Imaginaros lo que es tener 47 millones de personas multiplicada por distintas fuentes de datos, multiplicado por año tras año, tras año, tras año, pues la acumulación de datos es potente, ¿no? Pero se puede hacer y en ello estamos. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Jorge. Yo quería preguntar sobre ese posible registro de consumo de las viviendas. Se nos ha escapado que estábamos aquí comentando de qué sería ese consumo. Es consumo real, entiendo. ¿Y de qué? Es consumo eléctrico. Es el modelo 159 de la agencia tributaria que lo que recoge. Bueno, el modelo 159, corregidme si me equivoco. Yo creo que lo lanzó el gobierno para tratar de luchar contra un poco por temas fiscales, ¿no? Para temas de tratar de recoger pues toda la. Y lo mandan las compañías eléctricas, son las que se lo mandan a la agencia tributaria. Y bueno, pues el INE accede a esos datos de la agencia tributaria y recoge toda la información de consumo eléctrico de todas y cada una de las viviendas del país. El fichero no es perfecto, tiene su problemática, pero como toda problemática, y en el INE en esto sí que tenemos un poco de experiencia, puede ser tratable a nivel estadístico. Pues seguramente pues hay registros que presentan su casuística, pero la foto general es buena. Y lo que se va a poder ver ahí pues es, en teoría, percentiles de consumo de las distintas secciones. Pregunta, yo creo que por aquí estaban, ¿no? Eva.
Buenas, no sé si son preguntas o llantos en voz alta. Uno es el tema de la vivienda vacía, el hecho de que haya desaparecido para quienes trabajamos, incluso más allá de las cuestiones de vulnerabilidad, las cuestiones de exclusión, desigualdad, el no disponer de ese dato es muy importante. Y la otra cuestión que... Bueno, no sé si es que no la termino de entender, pero en los planos, por ejemplo, de, o en la información, en los visores de renta media, a mí siempre me ha llamado la atención el que estoy aquí además con el... me saco el plano, ¿no? Normalmente, ¿no?, hay una franja como de 1.000, 2.000 euros para una serie de valores, pero luego tanto las rentas más bajas aparece con un dato de entre 5.000 y 9.000, que son prácticamente 4.000, pero luego en las rentas más altas aparece un gap de entre 14.000 y 31.000, que de repente pega un saltazo, que justamente, otra vez, para esta cuestión de las desigualdades, este tipo de mapas nos invisibilizan tanto quienes están en situación de mayor exclusión como quienes están en situación de mayor renta. Entonces, bueno. A ver, empiezo por esto último. Yo creo que los datos uno los puede pintar como quiera. O sea, uno se puede descargar la información numérica y luego pues pinta el mapa como quiere y pone la frontera donde quiere. Vamos, yo de hecho estos datos, nosotros tenemos una infraestructura de datos que te permite, dentro del INE, que te permite hacer mapas, pero este me lo hice yo y yo puse unas fronteras donde yo lo decidí. Quiero decir que se hace a demanda. No hay más. Uno se baja los datos del INE, accede al fichero Excel, se baja los datos y una vez que uno tiene el fichero Excel con todos los datos de renta, pues decide dónde quiere poner la frontera y dice, pues bueno, pues yo de aquí a aquí los catalogo como sean, de aquí a aquí, pero es opción del consumidor. Y sobre la vivienda vacía, a ver, creo que es importante saber cómo se hacía esto en los censos clásicos. En los censos clásicos, pues un agente censal se recorría todo el territorio en una semana de referencia y llegaba enfrente a una vivienda, la miraba y tenía que decidir si la vivienda era principal, no principal, secundaria, vacía. Muchas veces no había gente a la que preguntar esta información y la gente tenía que, pues, un poco más o menos que inventárselo. De eso vamos a pasar a, en 2021... tener la información de consumo eléctrico, que bueno, pues perfecta no será, tendrá sus limitaciones, pero yo creo que un nivel más de objetividad sí que aporta, que no la subjetividad de un agente censal que llegue ahí, ya sabemos en determinadas partes del territorio, pues cómo están en noviembre, que es cuando se solía hacer el censo, pues es difícil, ¿no? Hola, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que asumimos que ha cambiado el modelo y yo creo que tiene muchas cosas positivas y te quería preguntar, sí, estoy un poco aquí como infiltrada, pero ¿esta filosofía se va a trasladar a otros censos como el censo agrario, por ejemplo, del INE? Yo barriendo para casa. Bueno, si por filosofía entendemos el uso de registros administrativos, sin duda, es más, el propio censo agrario me consta que uno de sus core, de sus mensaje principal, yo se lo he oído a Antonio Martínez Serrano, que ha sido el que dirigió el censo en el INE, es que el censo agrario de 2019-2020 ha sido el que ha hecho apostado por hacer un uso intensivo de registros administrativos. Además, me consta que el INE en sus planes estratégicos pues tiene también el apostar por el uso de registros administrativos y se ve también en todas estas estadísticas experimentales que están saliendo. Pues no me he metido, este día hubo en el INE una sesión técnica de datos de telefonía móvil para medir información de turismo. Bueno, pues al final hay que adaptarse a nuevas fuentes de datos.
usar registros administrativos, usar información, pues como puede ser la telefonía móvil, el uso de las tarjetas de crédito. Pues, bueno, estamos en una nueva época y hay que adaptarse a esas nuevas fuentes de datos. Estaba Cristina. Bueno, no, si lo mío es solo, como para acabar de entenderlo, quería preguntar al hilo de también de lo que ha preguntado Carmen, el modelo 159 he visto que es una declaración informativa, que me confirmas que entiendo que tienen que hacer, o sea, declaran las suministradoras. Las compañías eléctricas. Sí, que las propias compañías eléctricas son las que recogen esa información con los datos de consumo de los ciudadanos. Perdón, y entiendo que dan la información con suficiente desagregación como para poder tenerlo por sección censal, ¿no? A ver, la información viene desagregada a nivel geográfico, en teoría, bastante bien, porque viene una dirección completa, pero las direcciones ya sabemos cómo es el tratamiento por direcciones, que no es sencillo, ¿eh? Hay veces que hay que trocear y eso no es fácil. También es verdad que hay veces que si, aunque la dirección no sea completa, da igual, porque la sección siempre va a ser la misma. Municipios, por ejemplo, estoy pensando, municipios pequeños, ¿qué más me da? Aunque venga la dirección en blanco, si son municipios de sección única, la tengo, esa información. Sí. Tienen referencia. Pero también tienen problemas esos campos. Esos campos no siempre son perfectos. Sí. Y tiene código de municipio. También tiene código de municipio. ¿Y el consumo cómo viene detallado? Pues el consumo viene detallado, si yo no recuerdo mal, por todos los meses. Lo que pasa que ya, dependiendo de cada compañía, pues hay alguna compañía que te mandan los consumos de pues mes a mes, hay otra compañía que lo manda cada dos, otro que lo manda cada tres. Nosotros al final hemos agregado, yo creo que el consumo de todo el año. Pero se podrían mirar también. Creo que sí. Vale, y yo creo que quedaba Iván. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos, yo antes de ir a la cuestión que quería formular, me apetece felicitaros especialmente porque a pesar de las críticas que siempre hacemos desde esta casa a los censos, vivimos del trabajo que hacéis. O sea que muchas gracias y está muy bien. Los avances que de los últimos tiempos y las estadísticas experimentales son una maravilla y que además estéis en vías de colaboración, parece que fructíferas, con el resto de las administraciones. Pues es muy loable y deseable, o sea que enhorabuena. Bueno, dicho esto, quería preguntar por un tema que sacó Antonio Argüeso en las jornadas que hicisteis en el CSIC el año pasado, y es la posibilidad de que existan una vía de acceso un poco más fluida a los datos por parte de los investigadores, porque ahora mismo el proceso es, además de tedioso, caro. Tenemos que pagar por los datos, no es mucho lo que nos cobráis, pero tienen unos tiempos de espera y además pues es muy tedioso, lo sabrás cómo es el proceso. Entonces, Antonio en su momento, en estas jornadas, habló de una futura ley estadística que estaba en tramitación, que imagino que habrá quedado abandonada, y que iba a viabilizar este tipo de acceso a los datos más sencillo, por parte por lo menos de las instituciones públicas, administraciones o de la universidad, porque este es un problema que puede parecer prosaico y de mera tramitación, pero es un cuello de botella importante, porque muchas veces, primero, no somos ni conscientes de la información a la que podemos acceder, porque no está suficientemente bien explicada, faltan documentos metodológicos que lo expliquen bien, los que estáis en la casa y bajo el motor conocéis perfectamente todo, pero o disponemos de un contacto dentro que nos aclare cuál es el procedimiento, cómo hay que llegar a la información, a quién hay que pedirlo, o no sabemos ni tan siquiera cómo llegar. Entonces, no sé si puedes decirnos algo de esto o si sabes si va a haber una vía distinta a futuro para acceder a los datos. Sí, gracias. Vale, gracias. Cristina.
A ver, no tengo mucha información sobre este asunto. Sí que quiero matizar que, a ver, aquí cada uno lo ve desde su punto de vista. Y desde el punto de vista del INE sí que quiero que entendáis que al final nosotros canalizamos todas las peticiones que nos llegan de todas las operaciones estadísticas, cada uno pues mirando para lo suyo. Hay peticiones que son rápidas, peticiones que son lentas, peticiones que requieren un estudio, que requieren una programación. Entonces, hay que tener cuidado, porque los recursos son limitados y el día a día no para. Y el INE tiene un calendario muy exigente. Ya me escapo del ámbito mío de estadísticas demográficas. En cualquier subdirección pues hay un ámbito de producción muy, muy potente. Y los requisitos europeos son cada vez mayores, y información que te piden las propias delegaciones, dudas que hay que resolver. Entonces, no sé, hay que ser un poco cuidadoso con abrir mucho la mano, o es algo muy, muy fácil y muy automatizado, pero muchas veces no suele ser eso lo que nos pedís los investigadores. Nos pedís cosas o que hay que hacerlas un poco a medida, o acceso a datos más detallados, pero que tenemos que mirar qué son esos datos para saber si los podemos dar o no los podemos dar. O sea, no es algo inmediato. Pero bueno. José Manuel, y se acabó porque si no nos podemos... Ah, perdona, pues sí, el último. No, simplemente llamar la atención que, aparte lo del medir el consumo de electricidad, la clave es pillar las viviendas vacías de verdad que carecen de contrato. Porque claro, si está vacía se quita ya el contrato. Entonces, si se va a pillar solo lo que tengan las compañías eléctricas, la cosa falla. Pues entonces, claro, la cuestión está al tener todo el colectivo de viviendas para ver a cuáles nos estamos refiriendo y sobre todo afinar pues en ese sentido. Bueno. Sí, sobre eso comentar que, a ver, como he dicho, al final el censo hay como varios productos satélites y la información de viviendas no sale exclusivamente de ahí, ni mucho menos, sino que se apoya muchísimo en la información catastral. En información catastral y en catastro sí que están las viviendas vacías, con lo cual pues no es directamente que uno se vaya a ver el consumo eléctrico, porque lógicamente ese problema existe. Sí, sí. Y Ana, y ahora sí que con esto. Sí, justo es que estaba un poco vinculada a la pregunta de Carmen, si se sabe cuándo va a estar disponible ese dato de consumo eléctrico, esa es la más fácil, y luego había dos vinculadas con el tema de movilidad y de desplazamientos. Si se va o está previsto o se está explorando algún tipo de manera de saber la modalidad de esos desplazamientos, es decir, si es transporte público, privado, peatonal, no sé si la velocidad de los dispositivos puede llegar a identificar alguna cosa así. Y luego las unidades de desagregación, entiendo que vosotros estáis solicitando la información a las compañías telefónicas y os las dan ya agregadas o la acción de agregación de la información la estáis realizando desde el propio INE, y si se os podría solicitar en ese caso es unidades de agregación diferentes a las que hay ahora mismo disponibles en el portal. A ver, muy rápidamente, calendario, en junio es cuando creo que está previsto que el INE termine con toda la publicación del censo 2021. No nos podemos alargar mucho, porque dentro de nada tendremos que dar datos del siguiente censo anual que está previsto, con lo cual, y esto va a ser una rueda que no va a parar. Así que, en principio, la respuesta es junio. Sobre el tema de telefonía móvil, a ver, ahí están todos los datos que el INE, sabéis que ha hecho como varios estudios de telefonía móvil, estudios que ahora mismo no está realizando ya más, ¿no? La unidad de desagregación fue algo que marcó el INE. El INE quería hacer como áreas del territorio más o menos homogéneas en cuanto a población, y es por eso, porque es lo que hay, zonas que tienen
que abarcan varios municipios y zonas que dentro de un mismo municipio pues hay varias celdas. Y las compañías de telefonía móvil trabajaban teniendo en cuenta esta zonificación y ya nos pasaban los datos adaptados a esa zonificación. Sobre el tema de modalidad de desplazamiento, nosotros no hicimos nada. Me consta que en el MIDMA, igual aquí me lo podéis completar un poco más, sé que están haciendo estudios de movilidad muy, muy potentes con Nomon, con la empresa Nomon, sobre, para analizar la movilidad, y desconozco si estos estudios de movilidad pues investigan temas de, sobre la movilidad del, del desplazamiento. Por ahora, si no dejamos al, si nos sobra algo de tiempo al final, ya veo que el INE ha de este, nuestro fervor por los datos, pero vamos a continuar. Muchas gracias, Jorge. Porque si no podemos alargarnos hasta... Bueno, ahora vamos con otra de las instituciones más deseadas, que es Catastro. Y tenemos aquí a Raquel Alcaraz, de la... Alcázar, perdona, Alcázar. Ah, pues está mal puesto aquí, Alcázar. De la Subdirección General de Valoración e Inspección, y nos va a hablar del tema de la calidad del parque residencial a partir de datos de Catastro. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti. A ver, esta... Bueno, pues buenos días a todos. Primero, por supuesto, agradecer la, la invitación por parte de la organización. Y también trasladar el interés que tiene la Dirección General por el que los datos catastrales se puedan usar en proyectos de investigación similares a esta, que me parece de extraordinario interés, que incluso pueden tener su proyección en políticas pues, sociales, económicas o medioambientales. Aprendemos, como decía Jorge, y también vemos posibles datos que nos interesen a nosotros, que nosotros también estamos un poco a la caza de los datos. En relación con esto... Es muy importante cuando se va a usar un dato saber cuál es el origen, por qué se ha construido, cómo se ha construido y con qué finalidad, ¿no? Porque esto es fundamental. En el caso de la Dirección General de Catastro, el Catastro tiene una misión fundamentalmente fiscal. El origen del Catastro y su desarrollo está ligado a la, al propio desarrollo de la Hacienda Pública. Por lo tanto, esto no lo podemos obviar. El catastro es un registro administrativo de bienes inmuebles de, que recoge las, la descripción que recoge que establece la ley y tiene, la, su actualización, su inscripción, así como las alteraciones, es obligatoria. Es decir, que yo actualizo el dato en función de las declaraciones de los obligados tributarios. Si esto no se produce, pues el dato se nos desactualiza. Por eso también ha sido un objetivo estratégico de la Dirección General el promover la colaboración interadministrativa realmente para conseguir un catastro casi anticipativo, ¿no? Es decir, ir a buscar el origen del dato y no esperar a que el obligado tributario pues, nos llegue con la información. Entonces, bueno, pues son muchísimos los convenios de colaboración que tiene con las administraciones locales, las que gestionan el impuesto de bienes inmuebles. Se ha desarrollado la ley para activar el tema de las comunicaciones con notarios y registradores. Es decir, que nuestra idea es tener el dato lo más actualizado posible, pero tenemos que ser conscientes de cómo nos llega ese dato y cómo se actualiza. Por otra parte, ha sido, aparte de esta función fundamentalmente fiscal, que yo creo que es como se nos conoce más, sobre todo de quien tengáis inmuebles de vuestra propiedad a través del impuesto de bienes inmuebles y ahora también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los que con el valor de referencia también forma parte de la base liquidable. Pues en paralelo, como decía, a esta función fundamentalmente fiscal también ha sido objetivo estratégico y también en cumplimiento de unos principios informadores del propio catastro la difusión de la información catastral. Yo creo que la, no es porque yo trabaje en esta administración, siempre ha sido pionera en poner a disposición los datos a los ciudadanos en general, además de manera gratuita, y sobre todo también agilizar a los obligados tributarios pues a todas las gestiones relacionadas con catastro. En esta línea, bueno, la sede electrónica del catastro, antes oficina virtual,
Bueno, pues es posible acceder a toda la información de nuestros propios bienes inmuebles y de los datos no protegidos del resto de los bienes inmuebles. Tenemos las descargas de cartografía a través, bueno, del formato CAD, que ya bueno, es un formato un poco complicado y estamos en ello. En formato se perfila la cartografía, bueno, se ha puesto recientemente la descarga de la cartografía histórica, que antes costaba, lo comentaba antes, bueno, pues costaba irse, ¿no?, buscar en los archivos la cartografía, pues también se ha puesto, a la medida que ha sido posible, toda la cartografía histórica. También tenemos acceso a través de servicios web y, bueno, pues incluso con la consulta masiva de datos catastrales. Las limitaciones que tenemos, aparte de los propios servicios y de los propios formatos y la actualización de los mismos, son los datos que por ley están protegidos. Por lo tanto, nunca se va a poder acceder a los datos de los titulares catastrales de inmuebles que no sean evidentemente de nuestra propiedad o tengamos un interés legítimo, y también los datos de la valoración catastral, ¿no?, tanto el valor catastral del suelo como el valor catastral de la construcción. Estos por ley son datos protegidos. Bien. Sin embargo, vamos avanzando, es decir, decía que nos interesa acudir a estos eventos porque, bueno, vemos, ¿no?, el interés que tiene en este caso la información catastral, vemos las dificultades que tenéis a la hora de obtener estos datos y eso a nosotros, bueno, pues nos viene bien para mejorar y para avanzar. Simplemente os traía lo último que se ha puesto a disposición en la sede electrónica del catastro, que es la visualización en 3D de las construcciones, de forma que cuando podamos consultar los inmuebles en la cartografía catastral, bueno, pues vamos a poder visualizar ese inmueble en 3D con la diferenciación de los distintos inmuebles, diferenciando la parte que es privativa de la parte que son de los elementos comunes. Podemos poner tanto las ortofotos del PNOA como el callejero, como pues, nuestra cartografía catastral, evidentemente. Podemos también poner las edificaciones que hay en torno a ese inmueble. Incluso tenemos un sistema de mapa de sombras que podemos ir variando en función del momento del día, ¿no? Entonces, bueno, va arrojando las sombras, se puede mover en torno, porque bueno, esto es una presentación y no, se puede mover en torno a todo lo que es el inmueble. Este es el comienzo, ¿no? Creo que es súper interesante. A partir de ahí, la idea es enlazar el resto de los datos en este formato 3D y poder utilizar no solamente categorías, estados de conservación, es decir, toda la información enlazarla. Pero bueno, como comentaba también con algunos de vosotros antes, cuando las cosas no se generan con esta idea, bueno, pues al final pues cuesta, ¿no? Porque no hay un enlace directo entre la parte gráfica y la parte alfanumérica, es decir, eso pues exige ir quemando etapas y ir invirtiendo pues tiempo y esfuerzo, ¿no? Bien, solamente, bueno, este es, se puede localizar el inmueble concreto en función de la escalera, planta y puerta, ¿no? Y de forma que se marca exclusivamente el inmueble afectado. Bien, centrándonos en lo que es la categoría de la construcción, que como muy bien ha expuesto Sandra esta mañana, es el dato que he utilizado, ¿no?, como indicador para la vulnerabilidad, pues yo intentaré contestar alguna de las cosas que planteabas. En el caso de la categoría, es un elemento que hay que tener en cuenta que utilizamos a efectos de determinar el valor de las construcciones, ¿no?, de cada determinar el valor catastral del inmueble. Por lo tanto, está sometido a las normas y a los criterios establecidos en la legislación que es de aplicación. En este caso son las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles urbanos aprobados por Real Decreto 1020/1993. Por lo tanto, el dato se genera en función de esos criterios, ¿eh? Y eso no es así. Hay otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta en los datos catastrales, y es que en el catastro lo que se realizan son valoraciones masivas. No hacemos tasaciones de inmuebles, es decir, no vamos a ir, posiblemente cuando cualquiera de vosotros vayáis a un inmueble, haréis una valoración muchísimo más ajustada, viendo unas características mucho más precisas de los inmuebles. Pero nosotros estamos valorando la totalidad de los inmuebles del territorio en el que somos competentes, que es la totalidad del territorio nacional, con excepción del País Vasco y Navarra, que tienen sus propios catastros. Por lo tanto, nuestros criterios tienen que permitir las valoraciones masivas y la automatización de esas valoraciones. Eso es importante. Como decía, la categoría nos sirve para determinar el valor de la construcción conforme a la norma, de forma que multiplicamos el módulo de valor básico de la construcción,
que se asigna a cada municipio anualmente en un proceso de coordinación nacional, ¿de acuerdo? En función de la dinámica inmobiliaria de ese municipio y en función de esa tipología, esa categoría, pues asignamos el coeficiente establecido en la norma, ¿no? En este caso, el cuadro de la norma 20, que define, como muy bien ha explicado Sandra esta mañana, esos 9 escalones de categoría y que si nos vamos por la categoría superior podemos encontrarnos 3 categorías más, ¿no? ¿Cómo se establece, ¿no? Preguntaba la definición, la diferencia, ¿no? Entre categorías. Bueno, lo que establece la norma es que en ámbitos regionales y provinciales se aprueban catálogos de las construcciones urbanas y de los edificios que son coordinados por las juntas técnicas, que se fundamentan o que se basan en un catálogo a nivel nacional que se hizo en 1977 por el Instituto de Estudios Fiscales, por el Ministerio de Hacienda, en el que lo que se establecen son una serie de, en función de los distintos tipos, estos son algunos ejemplos, en función de las distintas tipologías, se hizo un análisis de cuáles eran las especificaciones y la descripción de esas especificaciones, que eran las características para las distintas tipologías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay movimiento de tierras, el tipo de cimentación, el tipo de carpintería, los acabados, el número de baños, el número de habitaciones. Es decir, un trabajo que se hizo a nivel nacional. Y a partir de esto, como decía, se hicieron los catálogos provinciales y después, como muy bien explicaba Sandra, cuando se realiza un procedimiento de valoración colectiva de carácter general y es necesario aprobar, por lo tanto, una ponencia total, bueno, pues esos catálogos provinciales se enriquecen con fichas del propio municipio o con construcciones indispensables, que son construcciones rústicas y que también se valoran, y también con las fichas de los estados de vida, ¿de acuerdo? Que es cuando son ponencias a partir del 2016, es un nuevo dato que se incorpora a nivel de construcción. Bueno, pues este es un catálogo que os ponía, este es otro catálogo, creo recordar que es de Valencia, y bueno, pues tenemos para los distintos ámbitos estos catálogos. ¿Cómo se asigna, cómo se ascribe la tipología y la categoría? Pues por comparación con estos catálogos y teniendo en cuenta la información que tenemos en el expediente, porque para dar de alta una construcción es obligatorio que nos presenten, entre otra información, el proyecto. No solamente los planos, sino las memorias de calidades y también el presupuesto. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo? Obtener un valor de reposición adecuado. Vuelvo a insistir y volvemos a... Y volvemos a insistir al principio, nuestra finalidad es fiscal, tenemos que establecer unos valores que estén coordinados con el resto de los inmuebles del municipio y que sean coherentes con la realidad. Insisto, no hacemos tasaciones, no vamos a determinar exactamente el coste de la construcción. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta la totalidad de los datos catastrales. Bien. Después planteaba Sandra también la posibilidad de utilizar otros datos, como es el dato de las reformas o del estado de vida, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Estos conceptos de reforma y de estado de vida lo utilizamos a efectos del establecimiento del coeficiente H, que es el coeficiente de antigüedad de la construcción, para determinar el coste de la construcción. De forma que lo que establece la normativa es que este coeficiente H mide, ¿no?, en función de una tabla, los años transcurridos desde la fecha de construcción hasta la fecha de la ponencia, ¿no?, que es como se valora en catastro. De forma que si hay una rehabilitación integral, pues se considera que esa fecha de rehabilitación pasaría a ser como la fecha de la construcción. ¿Qué nos dice además la ley? Que la ponencia puede contemplar casos de reformas que no puedan interpretarse como rehabilitación integral a efectos de aplicación de coeficientes. Es decir, que cuando yo hago una reforma mínima, total, lo que estoy haciendo es alargar la vida útil y, por lo tanto, ese coeficiente no puede ser el mismo que en una construcción en la que no ha habido ningún tipo de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que este criterio que está utilizado en determinadas ponencias, ya que el estado de vida solamente se utiliza a partir de las ponencias 2016, pues se definía una serie de criterios para delimitar qué tipo de reforma era la que era de aplicación y estas reformas debían de ser objeto de declaración. ¿Qué pasa? Que lo que se traducía es que no se declaraba. No es muy complicado que al final una reforma mínima, una reforma media que estamos haciendo de nuestros inmuebles, pues pasen por Hacienda.
Entonces hay que acudir a los ayuntamientos, determinados ayuntamientos, no todos son Madrid, no todos son Barcelona, son muchos los ayuntamientos que tenemos en el territorio, tampoco realizan un seguimiento ni un control de este tipo de licencias, ni controlan si efectivamente era mínima, si era media, si era no sé qué. Entonces esto lo que derivó es en una desactualización de esa antigüedad, de esa fecha de la antigüedad, ¿no? Del STAP. Entonces, a partir de ahí y dentro de lo que es el ámbito que me permite las normas técnicas, como comentaba antes, se establece el criterio de los estados de vida, que lo que me permite es determinar, bueno, pues que se han realizado a lo largo del tiempo una serie de reformas que lo que han hecho ha sido prolongar la vida útil del inmueble correspondiente. Esto, bueno, ya lo he explicado, tampoco me voy a entretener mucho más, porque lo ha explicado fenomenal Sandra esta mañana. Entonces, podemos distinguir lo que es el estado original, de forma que consideramos que los inmuebles con menos de 25 años, pues no ha sido necesaria ningún tipo de intervención, porque, bueno, con 25 años, pero a partir de una determinada edad, pues todos estamos de acuerdo que un edificio de 1920, para que ahora mismo esté en uso, necesariamente se ha tenido que cambiar instalaciones, han tenido que hacer reformas. Que se haya hecho una única reforma en un momento determinado, puede ser, pero también se ha podido ir haciendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, este concepto de estado de vida, bueno, pues viene a medir esta desactualización, intentar corregir esa desactualización de la antigüedad. Pero insisto, al final es un dato que, si bien la categoría es un dato asignado por los técnicos de las gerencias, conforme a esos criterios establecidos en los catálogos y la información existente en el expediente, el dato de las reformas en aquellos municipios en los que no hay estado de vida está ligado siempre a la declaración, ¿de acuerdo? Y el estado de vida, pues dentro de lo que cabe, también está un poco limitado, ¿no?, al conocimiento, a la licencia, a la información disponible por parte del ayuntamiento de que se hayan producido estas reformas. Y, bueno, este es un ejemplo de ficha, ¿no?, de catálogo de estados de vida, en lo que, como comentaba Sandra esta mañana, bueno, pues se hace una estimación de cuánto puede ser el coste de las reformas que se han realizado en el inmueble. ¿De acuerdo? Y nada más, espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien, alguna pregunta? Iván, te miro. Te veo con ganas. Ahí, José, sí, y también estáis. Vale, voy por orden de cómo habéis levantado la mano. Vale, primero fue José. Hola, Raquel, muchas gracias. Soy José Carpio, profesor del departamento, y para que no hable tanto Iván, voy a decir un poco lo que diría él, que es que muchísimas gracias por vuestro trabajo, porque realmente para mí es una de las fuentes más útiles, porque recopila las dos patas clave del urbanismo desde que se fundó la disciplina, que es forma y función, ¿no? Y además con un grado de detalle que no encontramos en ningún otro sitio, por mucho que intentemos sacar punta a cualquier incorrección, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, muchas gracias. Y bueno, por decir algo así un poco más, animaros a colaborar con nosotros de una manera un poco más fluida. Yo creo que entre los datos confidenciales 100% o públicos 100% puede haber vías intermedias de colaboración, ¿no?, justificadas, y que además ese tipo de datos que están protegidos por ley realmente son los que nos interesan. Entonces, pues como decía Iván, ¿no?, se me hace la boca agua de ver también lo que ha presentado Ignacio, ¿no?, sobre los datos secuenciales de cambio de uso o los 3Ds, ¿no? A lo mejor si se pudiera bajar de una manera más fácil, o nos pudierais facilitar el acceso a todas esas servicios plus, ¿no?, iba a decir, pues sería muy de agradecer, nada más. Así que, muchas gracias. No sé si quieres contestar algo o vamos a... Sí, bueno, lo mío es más un comentario, y no solo para este caso Catastro, sino un poco para todos los productores de datos, ¿no? El visor 3D que has puesto, la verdad es que es muy espectacular. Yo he tenido la oportunidad, lleva 5 días en funcionamiento, o 6, pero bueno, he tenido la oportunidad de cacharrear en él por unas jornadas que hemos tenido nosotros ayer, ¿no?
Y claro, yo creo que tenemos que diferenciar un poco entre lo que es la producción del dato y el dato de origen, o sea, datos primarios, ¿no?, de lo que están empezando a ser otros datos derivados. Yo creo que eso, por ejemplo, el IGN siempre tiene la cartografía básica sobre la que podemos trabajar y la cartografía derivada o temática, ¿no? Eso a veces en ámbitos como este de investigación o donde estamos utilizando, reutilizando estos datos para generación de otros productos, ¿no? A veces investigaciones propias como una tesis, un pequeño proyecto de investigación, o a veces otros productos como el, en este caso el motivo que nos reúne aquí, ¿no?, el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana. Yo creo que hay que diferenciar, y las propias webs donde estos datos se ofrecen, lo que es el dato original de lo que son datos ya derivados o temáticos, que muchas veces son muy espectaculares, pero que a nosotros nos distraen mucho porque creemos que vamos a encontrar algo que luego en realidad no podemos trabajar, y además o lloramos porque queremos esos datos, cuando a lo mejor son datos que muchas veces es difícil que podamos tener porque los habéis trabajado vosotros y sí que podéis producir. No voy en este caso con Catastro, yo creo que INE ahora mismo, incluso con la estadística experimental, está muy lleno de productos derivados, y a lo mejor el producto original a nosotros nos deja un sinsabor tremendo porque los datos de edificios pues los hemos perdido prácticamente de los censos, ¿no? O sea, el censo 2011 ya supuso una merma, el 2021, estamos en 2023 y todavía no tenemos los datos detallados a nivel de sección censal, ¿no? Mientras nos estamos abrumando con otra serie de mapas que hemos visto aquí ya varios ejemplos, ¿no?, donde el dato no lo podemos tener. Yo creo que sí que pediría me parecen muy bien esas líneas de trabajo, hay productos que no se pueden dar en origen y que los deis elaborados, me parece estupendo, ¿no?, pero que sepamos siempre diferenciar lo que es un dato de fuente de dato en realidad, un dato primario de lo que son datos ya trabajados y elaborados. Entonces, no quiero que esto quede a tono de crítica, sino, o sea, os estoy dando la enhorabuena porque tenemos esas dos vertientes, pero sí que aprendamos a diferenciar desde el origen lo que estamos teniendo entre manos, ¿no? En cuanto a los modelos 3D, ellos los están visualizando, pero la descarga es el fichero KML que tenemos desde hace muchísimo tiempo, y en realidad lo que han hecho es generar un visor con esos ficheros KML sin tener que recurrir a cargarlos en programas propios. O sea, yo creo que es un esfuerzo enorme, igual que hicieron en su día con los informes de validación gráfica, ¿no?, donde te lo descargaban las coordenadas y tenías que trabajarlo por tu cuenta, ¿no? Y ahora puedes hacerlo en la propia sede. O sea, que yo creo que hay esfuerzos importantes, pero sabiendo diferenciar siempre en qué ámbito nos encontramos. Prácticamente entre cuatro compañeros, o sea, no creáis que esto ha sido una contratación a una empresa de no sé qué, ¿no? Es de los cuatro compañeros en cartografía, hay una compañera que es una crack con estos temas y lo ha montado. O sea, no penséis que detrás de esto hay un pedazo de contrato ni nada de nada, ¿no? Es lo que comentaba y cuando comentaba antes que decíais, ¿no?, es necesario la descarga. En el momento que nos exige hacer un producto nuevo, hacer un servicio nuevo, eso para nosotros es muy costoso. Entonces, nosotros tenemos que poner el esfuerzo, no dejarlo otro, porque también, como os decía, es principio, ¿no?, y es objetivo, pero nosotros tenemos esa pata tributaria que es así que no la podemos dejar, ¿no? Entonces, esto me consta que es un esfuerzo personal de cuatro compañeros, o sea, es así se ha generado. Está empezando, veréis, por ejemplo, quería poner el edificio donde trabajo, la sede de la Dirección General de Catastro, que está ahí en Paseo de la Castellana. Lo que pasa que, bueno, ahí tenemos en planta baja, tenemos un salón de actos que tiene una doble altura. Entonces quedaba un hueco, porque claro, esto está automatizado, entonces automáticamente coge las alturas y dice 3 metros, ¿no? Realmente tampoco está cogiendo las alturas reales, ¿no? Establece un estándar y lo hace. Entonces justo en ese local, que es un salón de actos, tiene doble altura, quedaba un hueco. Digo, esto no me lo llevo, porque encima que lo presento va a quedar súper mal. ¿Quedaba alguien, verdad? Era Lucas y Andrés. Hola, bueno, me llamo Lucas Álvarez y soy parte del equipo que está haciendo este producto de investigación del catálogo. Y
agradeceros de nuevo vuestra presencia y vuestra disponibilidad para saltaros a preguntas. Un poco retomando lo que había mostrado Sandra y esta preocupación que tenemos sobre esta categoría de la edificación y la viabilidad para utilizarla en nuestra investigación, sigue quedándome en el aire esta pregunta de qué tan relacionadas entre sí son la categoría de la edificación en las diferentes provincias o regiones en función de cómo se hace la ponencia en cada una de ellas. Si nos puedes dar un poco de pistas en torno a eso, pues te lo agradeceríamos mucho, la verdad. A ver, es cierto que el tener que tipificar y categorizar todos conforme a la norma 20, pues es un criterio que permite coordinar, ¿verdad? Pero estamos en 9 niveles, es muy complicado y probablemente todos los arquitectos que estemos aquí no nos pondremos de acuerdo o en determinados productos estaremos. Pues yo le pongo un 5, yo le pongo un 4, porque esto lo hemos hecho en gerencias, ¿no? Porque las cosas no son tasadas, insisto, tampoco nuestro interés es hacer una valoración exhaustiva. Entonces, como decía antes, hay un sistema de catalogación que más o menos responde a unas líneas generales. Pero es cierto que al final hay que coordinarse con el resto de los inmuebles del municipio. Por lo tanto, hay municipios en los que que se han revisado hace mucho tiempo. Las bases de datos son antiguas. No es lo mismo tener municipios revisados recientemente que antiguos. Por lo tanto, la asignación tiene que ser un poco coherente con el resto de el resto de inmuebles, porque os decía antes, el objetivo es determinar un valor catastral que después va a ser la base imponible del impuesto de bienes inmuebles. Y entonces hay un principio tributario de qué distribución, y entonces hay que seguir un poco los criterios utilizados en el propio municipio. No podemos ahora decir, bueno, es que ahora voy a considerar que las viviendas de VPO las voy a poner todas categoría 6. Si en ese municipio las VPO están establecidas en un nivel 5, pues se tiene que respetar esos criterios de coordinación. Porque, insisto, predomina siempre esa idea de coordinar y de que distribución del valor catastral, porque, insisto, tiene su efecto tributario, que eso es nuestro objetivo fundamental. Entonces, es cierto que puede haber, ¿no? Por eso la idea de agrupar los distintos niveles en categorías que yo creo que entendemos todos mucho, mucho mejor, pues muy alta, alta, sencilla, ¿no? Y eliminar, ¿no? Esos entre el 9 y el 8 es muy acertado, ¿no? Entonces, a nivel particular de un inmueble, pues insisto, a lo mejor no estamos de acuerdo en esa categoría, pero yo creo que es un dato que a nivel zonal es totalmente válido. Bueno, muchas gracias, Raquel, por tu presentación estupenda. Yo que me creo a mí mismo que sé algo de catastros, he aprendido muchas cosas nuevas, o sea que, bueno, el asunto, digamos que efectivamente coincido contigo en que probablemente el organismo público con más difusión de información sin costo, con servicios de valor añadido, con tal, es el catastro y realmente a todos nos cuesta a veces saber si está una información y siempre hay novedades de todo tipo, ¿no? Mi comentario, mi pregunta era la siguiente. Es el tema de la vivienda en relación con el catastro. Soy perfectamente consciente de que el catastro tiene una finalidad fiscal y, por lo tanto, ese es el aspecto fundamental, ese es el corazón de los procesos de trabajo y eso no se puede modificar. Sin embargo, el asunto es todas las aproximaciones que otras instituciones, sea el INE o otras agencias estadísticas, hagan respecto a los bienes inmuebles para acercarse a un concepto, entre comillas, de vivienda, son aproximaciones que a lo mejor en algún contexto valen, pero que luego en el tiempo no se pueden mantener, ¿no? La única posibilidad sería que efectivamente el catastro pudiera abordar esa... lo estoy simplificando porque no es una tabla de conversión, pero bueno, más o menos es una pasarela de equivalencias, por decirlo de alguna manera, no perfecta, porque nada puede ser lo perfecto, pero suficientemente aproximada, de modo que se pudiera
el mismo catastro pudiera difundir esa información, porque claro, lo lógico es que la información de las viviendas catastrales pues la difundiera el propio catastro, porque son los que producen la información, ¿no? Entonces, tú ves, teniendo en cuenta, ¿ves eso factible dentro de las muchas presiones que hay, de las dificultades que en todos los sitios existen, para que haya, está en el horizonte trabajar en ese asunto? ¿Se puede ver factible esa equivalencia o ese, entre los conceptos catastrales propiamente dichos y un acercamiento a un aspecto muy básico de la información territorial, que es las viviendas? Está dentro de la estrategia del catastro la coordinación con otras administraciones. Y yo creo que si estamos hablando de los datos, la interoperabilidad de los datos es fundamental. Que al final todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué es posible? Pues es posible, o sea, me refiero. Yo creo que catastro en eso es así como ha sido la primera en la administración electrónica, también será la primera, ¿no?, en ponerse a disposición. Lo que pasa es que catastro tiene una parte en lo que es su estructura, que es que has explicado bien, con la parte de lo que son nuestros inmuebles, que se responden a la estructura jurídica de la propiedad. Es que es nuestra base, ¿vale? Porque es así, porque al final tú eres propietario de este inmueble, hay una definición hipotecaria del mismo, y además a más ahora que nuestro objetivo es la coordinación con registro, y hemos dado ya el paso fundamental para conseguir coordinarnos con registro, que no es poco y, no, y ha costado también lo suyo, ¿no? Entonces, que al final, de cara a otras administraciones, de estudios y demás, se pueda incluir, pues fenomenal, porque nosotros también nos va a servir para obtener información. Porque es lo que os decía antes, y no lo decía en serio, es decir, por ejemplo, el tema de los certificados, ¿no?, de eficiencia energética, es un dato que nos interesa muchísimo. No lo tenemos, y yo creo que se puede obtener mucha información de cara a ver estados de conservación, la calidad de la construcción. Es una información más que ahora no tenemos y que muchos hemos insistido que por favor apareciera ese dato, ¿no?, y que lo pudiéramos tener en nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ascensores es un dato que a nivel catastral no se ha tenido en cuenta, así que tenemos determinados coeficientes que pues por disfunción funcional del inmueble y demás, pero el concepto de no tener ascensor no lo tenemos en la base de datos, no tenemos qué inmuebles tienen o no tienen ascensor, ese es un dato que nosotros no tenemos. Sin embargo, ahora con el tema de la valoración de referencia, en el que el impuesto de transmisiones es distinto, porque a efectos de IBI el tipo, bueno, pues a todos nos parece súper caro el IBI, pero el tipo es muy pequeño, o sea, en comparación con el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el que sí que hay el tipo es superior, ¿no? Entonces hay que afinar algo más, ¿no? Y entonces eso es un dato del ascensor que sí nos interesa, y entonces estamos detrás de buscar los inmuebles que no tienen ascensor. Y también, cuando tú tienes un dato, tienes que tener la capacidad de mantenerlo, porque si hoy tienes ascensor, puede que dentro de un año ya no tengas ascensor. Luego eso hay que medirlo también. Entonces, cuando los temas, igual con las VPO, ¿no?, las viviendas de protección pública, es un dato que para nosotros es fundamental, de entrada porque es una limitación que tenemos del valor catastral y también es un caso de inexistencia del valor de referencia. Entonces, necesitamos tener el dato de la vivienda de protección pública, pero no tenemos un único interlocutor. Esos interlocutores son las comunidades autónomas, y bueno, aquí está Miguel, que sabe con el tema del planeamiento la dificultad que tiene tener tantos interlocutores. En unos casos que esas administraciones no lo tienen realmente estructurado, referenciado con la referencia catastral, aunque esto es obligatorio por ley, ¿no? Tiene que aparecer siempre la referencia catastral. Luego vosotros tenéis vuestros problemas con los datos, nosotros también, ¿no? Porque al final hay que poner de acuerdo a todas las administraciones, cada una tiene un sistema, a las viviendas de protección de las comunidades autónomas según de las locales, es decir, fuentes de información muy dispares que al final hay que unir. Entonces, bueno, pues ahí estamos pegándonos. ¿Había alguien más? Y ya consideramos. Hola, buenas. Yo voy a trasladar una pregunta del chat, pero antes también, como comentaban mis compañeros, yo también estoy en el equipo que está trabajando con esto y la verdad es que el esfuerzo de Catastro de hacer los datos accesibles creo que nos facilita luego mucho a nosotros el trabajo. La pregunta que tenemos en el chat de la retransmisión en YouTube
es de Francisco Cebrián y pregunta: ¿es posible saber si la ponencia de valores actualmente disponible va a ser sustituida por los informes anuales del mercado inmobiliario o van a convivir ambas fuentes de información catastral? Muchas gracias por la exposición, me ha parecido excelente. Me supera, ¿no? Porque es un tema político. Está claro que, bueno, el valor de referencia utiliza la base de datos catastral, ¿vale? Pero mientras que el valor catastral se queda, por decirlo así, paralizado en función de la ponencia de valores que tiene, el valor de referencia es como si hiciera una ponencia anual, ¿vale? Entonces, el esfuerzo que nos supone tener que mantener los dos valores con una única base de datos es muy complicado, es muy complicado. Nos ha supuesto duplicar el esfuerzo, ¿no? Tener un valor catastral y un valor de referencia. La idea es agruparlos. No sé muy bien cómo ni con qué modificación legislativa supondría que o bien el valor de referencia sea también el catastral o que el catastral sea un porcentaje, o sea, no lo sé. Pero desde luego el objetivo está claro que es ese, ¿no? Porque además es mucho más claro también para el ciudadano, ¿no? Yo tengo un valor y no tengo dos valores, que en función del impuesto y en función del momento, pues estaba valorado de una forma o de otra, ¿no? Entonces, está claro que el objetivo es ese. ¿Cuándo? Bueno, pues y ya es un poco el interés político y el empuje político que se quiere hacer esta modificación. Pero sí, sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Raquel Alcázar, perdona. Yo me he quedado con el Alcaraz que aparecía. Y ahora le toca, pasamos a la siguiente institución, al MITMA. Tenemos aquí a Miguel Bayet, que de la subdirección, de la Dirección de Suelo, Vivienda y Suelo, ¿verdad? Y entonces nos va a hablar de nuevo. Nos va a del índice de precios de alquiler de vivienda, es decir, volvemos al tema de la vivienda y cuando quieras, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Y bueno, además con la calidad de los que mis antecesores en estas presentaciones de tanto interés, ¿no? Voy a ser muy, muy sintético, ¿no? Porque gran parte de las cuestiones ya las ha abordado Ignacio Duque en su presentación, ¿no? A la hora de exponer la potencialidad que tiene los datos tributarios a la hora de analizar el fenómeno de la vivienda. Entonces iba simplemente a dar como algunas ideas, ¿no? Para luego posteriormente, bueno, pues si surge alguna cuestión más de debate, pues extenderme un poquito más, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde surge, ¿no? la necesidad de avanzar hacia este sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, ¿no? Bueno, pues surge de una notable escasez de datos en el ámbito del alquiler, ¿no? Al igual que en el caso de la venta, ¿no? de los precios de venta, hay muchos registros que pueden tomarse de referencia para determinar el valor de los inmuebles, ¿no? Cuando se compra un inmueble, bueno, pues hay habitualmente una tasación que está vinculada a la financiación, a la hipoteca que está detrás de esa compra. Hay un notario, ¿no? que hay una escritura que se le va... un contrato que se eleva a escritura pública ante notario y finalmente se inscribe en el registro de la propiedad, ¿no? de estas tres etapas previas a cualquier compra-venta, pues hay información y de hecho es en la que se basan fundamentalmente las principales estadísticas en materia de precios de vivienda. Bien, en el caso del alquiler esto no se produce, ¿no? El alquiler se desarrolla en la práctica totalidad a través de contrato privado firmado por las partes y no existe a priori esas referencias tan sencillas o tan directas para determinar el precio de transmisión o en este caso la renta pactada entre el propietario y el inquilino, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto hacía absolutamente necesario pues desarrollar este sistema estatal que diese un poquito más de información en este mercado del alquiler. Y era fundamental también esa colaboración interadministrativa, ¿no? Se detectaba que había distintas fuentes de información
Bueno, pues era preciso también ponerlas en conexión y trabajar de forma coordinada. El mandato normativo de la creación de este sistema estatal de referencia se recoge en el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, ¿no?, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. En concreto, la disposición adicional segunda establece la creación de ese sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, ¿no? La necesidad surge ante el reto del alquiler, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? España, la sobreexposición que vive nuestros inquilinos, ¿no?, los hogares que residen en una vivienda en alquiler, que es muy significativa y mucho más elevada que en el conjunto de la Unión Europea. También ese mayor peso del alquiler de los últimos años, ¿no?, que se está notando, ¿no?, en las distintas estadísticas, ¿no? Hay mucha más, el número de hogares que residen en una vivienda de alquiler va creciendo, y si se analizan los datos, fundamentalmente los que han quedado más excluidos del acceso a la propiedad son los hogares de menores ingresos y los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el alquiler va teniendo un mayor peso y está vinculado a la capacidad de acceso a la vivienda, con lo cual, bueno, pues era necesario contar con estos instrumentos que permitan, pues, orientar estas políticas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda. Los objetivos del sistema y los objetivos que se definen en este Real Decreto Ley del año 2019, bueno, pues es garantizar la transparencia, el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de vivienda, ofrecer datos objetivos en base a una metodología clara, servir de instrumento para la definición de políticas públicas, ¿no?, más políticas públicas que incrementen la oferta de alquiler asequible, y también como posible instrumento, bueno, para posibles medidas de política fiscal, ¿no?, tener un sistema de referencia a partir de datos, como decía, de fuente solvente, ¿no?, de fuente contrastada y fiable. Posibles fuentes de información que se estudiaron y que se siguen estudiando, ¿no? Lógicamente, en primer término están las fuentes tributarias, ¿no? Ya Ignacio Duque en su presentación ha expuesto la enorme potencialidad que tiene a través del modelo 100 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? En España la mayor parte de las viviendas se alquilan por parte de operadores personas físicas, de arrendadores personas físicas, con lo cual es una fuente de datos de gran importancia y fundamental, ¿no? Complementada con información de catastro inmobiliario, nuevamente, además de la parte de registro de base de datos de bienes inmuebles, ¿no?, de las características físicas de los bienes inmuebles, por su seguimiento del valor inmobiliario, ¿no? Entendiendo que el alquiler, pues, está relacionado de manera directa con el precio de venta, ¿no?, el precio de compra-venta de cualquier inmueble, ¿no?, a través de ese elemento que comentaba Ignacio, que es la rentabilidad, ¿no? Puede permitir poner en relación ambos conceptos, ¿no?, precio de venta y renta, ¿no? Instituto Nacional de Estadística, lógicamente, también información de registradores de la propiedad. En el año 2013 se trató, a través de la Ley 4/2013, de impulsar que los contratos de arrendamiento se elevasen a escritura pública y se registrasen en el registro de la propiedad, con el transcurso de los años se ha visto que el porcentaje de contratos de arrendamiento es muy, muy limitado, el porcentaje de contratos de arrendamiento que acceden al registro de la propiedad, pero, bueno, en definitiva, sería una posible vía de acceso también a la información, ¿no? Si los contratos de arrendamiento accediesen, al igual que las compraventas, al registro de la propiedad. Datos del Banco de España, con carácter general, que también analizan de forma sistemática el mercado de la vivienda, y otras fuentes de información, ¿no? Y aquí, en otras fuentes de información, estarían los depósitos de fianza de las comunidades autónomas, ¿no? En el año, en la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, ¿no?, se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan la obligación de depositar la fianza de los contratos de arrendamiento en sus comunidades autónomas, ¿no? La mayor parte de ellas establecen esta obligación, pero hay 5 comunidades autónomas que no tienen establecida esa obligación de depósito de fianza, ¿no?
realmente sería una fuente también muy directa, pero tiene esa limitación, ¿no? Que hay 5 comunidades que no tienen obligación de depósito de fianza, ¿no? Y en otros casos, la información recogida en estos depósitos de fianza es una información como muy a nivel contable, ¿no? Deposito la fianza, recupero esa fianza, pero hay pocos datos relativos a lo que es el contrato de arrendamiento, ¿no? Que da lugar a ese depósito de la fianza. Pero, bueno, pues es una información también de gran utilidad para analizar el alquiler, ¿no? Y algunas comunidades autónomas basan estadísticas de información en estos depósitos de fianza. Y finalmente datos de oferta, ¿no? Pues de portales inmobiliarios, que ya son operadores privados, y lógicamente pues hay una diferencia entre lo que es el precio de oferta, el precio del anuncio y el precio por el cual se firma el contrato, ¿no? Entre las dificultades que puede haber para su interpretación. El aspecto, digamos, positivo de estos portales inmobiliarios es su inmediatez, ¿no? Es decir, que si estamos hablando de que la agencia tributaria, bueno, lógicamente está sujeta a los ejercicios fiscales, ¿no? Y a comienzos de este año hemos podido disponer de la información del año 2021, bueno, pues tanto información de depósitos de fianza como información de portales inmobiliarios pueden servir de alguna manera para anticipar determinadas tendencias del alquiler. Bien, después de este análisis, ¿no? Que se hizo dentro del marco de un grupo de trabajo entre los distintos ministerios, las distintas organizaciones implicadas, bueno, pues se determinó que la vía más factible a corto plazo para ofrecer información era la vía tributaria, ¿no? Basarnos en la información que ha estado exponiendo en su presentación Ignacio Duque, ¿no? Ello permite, bueno, pues trabajar sobre el conjunto de secciones censales, distritos, municipios, provincias y comunidades autónomas, todo ello de régimen común, ¿no? Trabajamos con los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Todavía, bueno, pues no hemos sido capaces de incorporar la información de las administraciones forales, ¿no? De Navarra, País Vasco, bueno, pues no tenemos todavía la información de estas 4 provincias, ¿no? Pero la cobertura que permite la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la cobertura entendiendo como aquella que permite al menos 10 testigos o 10 datos de inmuebles en alquiler, tanto en vivienda, o de vivienda colectiva o vivienda unifamiliar, bueno, pues es muy significativa, ¿no? Y cubre vamos, un porcentaje de población muy, muy elevado, ¿no? El nivel de sección censal, bueno, estaba recogido en la propia disposición adicional segunda, ¿no? Se apuntaba que este sistema debería ser lo más detallado posible, ¿no? Y que partiese de esa escala de sección censal, ¿no? Que ofrece en las grandes ciudades datos de una escala, como se ha visto, muy de un gran detalle, ¿no? La información tributaria, ¿no? Que es la que ofrece el sistema estatal actualmente, bueno, pues si consideramos el periodo 15-21, tenemos pues esta información de más de 21 millones de datos de arrendamientos de vivienda. Los datos anuales de cada ejercicio están basados en información de 2,2 millones de inmuebles, ¿no? 1,9 millones de arrendamientos en vivienda colectiva y 0,3 de vivienda unifamiliar, ¿no? Es realmente una base de información muy potente y que permite llegar a un gran nivel de detalle a nivel territorial. Se analiza la información, ¿no? Como ya se ha comentado Ignacio, información de arrendamientos de vivienda habitual, excluido el alquiler entre familiares, según datos declarados por particulares, ¿no? Son datos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, es declaraciones tributarias, ¿no? A efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Y a partir de ello se determina la renta de esos inmuebles sobre los que se declaran los ingresos, ¿no? Se ofrece, ¿no? Del conjunto de datos que señaló Ignacio, ¿no? Se ofrece desde este sistema estatal datos, por un lado, de renta mensual media del arrendamiento,
por un lado, de cuantía mensual media del arrendamiento expresado en euros, ¿no? Y de superficie media del inmueble, de la vivienda objeto de arrendamiento en metros cuadrados. Y se ofrece información representativa de todos estos niveles territoriales y desde estas tres, o sea, de estas tres variables, ¿no? Por un lado, renta media en euros por metro cuadrado, expresando, recogiendo también el rango de valores, ¿no?, en el que se concentra el 50% de la muestra, el percentil 25, el percentil 75, ¿no?, en esta sección censal en concreto. La renta es de 9,6 euros por metro cuadrado, pero hay un rango, ¿no?, el 50% del arrendamiento está situado entre 7,2 y 11,5 euros por metro cuadrado, ¿no?, lo que pone de manifiesto también esa heterogeneidad que también se marca y que subrayaba también Ignacio en su presentación, ¿no?, que se produce incluso a nivel de sección censal, ¿no?, que estamos hablando de unidades territoriales que tienen como máximo 2.500 habitantes, ¿no?, por lo tanto en teoría deberían ser de carácter bastante homogéneo, ¿no? Cuantía media del arrendamiento en esta sección censal de ejemplo, pues si tienen 550 euros la renta mensual, bueno, pues un rango entre 460 y 694, ¿no? En ese rango se encuentra también el 50% del arrendamiento en esa zona. Y superficie del objeto del arrendamiento también ofrecen el valor medio, el valor central expresado a través de la mediana y un rango entre el 53 y 82 de percentil 25 y 75, ¿no?, en este caso concreto, ¿no? Se entendía que eran los datos más significativos junto con también el número de viviendas que están o que forman parte de estas que han servido para obtener estos datos, ¿no? En este caso, estas 161 viviendas en esta sección censal, ¿no? También un dato muy significativo para el análisis, ¿no? Si pasamos a analizar el tamaño de la muestra por comunidades autónomas, se observa pues esa gran fortaleza de los datos, ¿no? Si analizamos los datos a nivel de vivienda colectiva, pues ese total de 1,9 millones de testigos y, bueno, pues en Cataluña 429.000, en Madrid 422.000, es decir, que son datos basados en una gran cantidad de testigos, ¿no?, de datos que sirven de base para la obtención para cada uno de los niveles territoriales de esas referencias, ¿no?, renta media, superficie media y cuantía media del arrendamiento. Se ofrece, ¿no?, y está a disposición a través del portal ministerial los datos del 2015 al 2021, ¿no?, integrando los últimos del ejercicio último que se ha procesado por parte de los servicios de la agencia tributaria, lo que permite pues analizar esta evolución, ¿no?, a lo largo de estos últimos años de la renta del alquiler, ¿no? Y se ofrecen visores de cada uno de estos niveles territoriales, ¿no? Comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y sección censal, ¿no? Son visores muy, muy sencillos a los que se puede acceder a través de la página del Ministerio. Es, digamos, un subconjunto de los datos que elaboran desde la agencia tributaria y está sujeto, lógicamente, como decía Ignacio antes, a los planes de difusión que ellos consideren oportunos. Es decir, esto es como un subconjunto que permite acceder a la realidad del alquiler, pero en el fondo, en las fuentes tributarias, los generadores de la información, lógicamente, son ellos y, en fin, y pueden determinar, poner a disposición mucha más información de la que se ofrece como síntesis a través de este sistema estatal. Toda la información está disponible a través de este enlace, acceso libre. Hay un apartado de preguntas frecuentes y hay una metodología que explica con detalle cómo se determina cada uno de los valores.
Hay un servicio de descarga de datos para los distintos niveles territoriales para tratar de que la información sea reutilizable. Hay una tabla que se descarga de forma completa. Y bueno, pues se entiende que los datos del sistema pues tienen múltiples finalidades, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues lógicamente en este contexto, pues identificar o aproximarse a algunas de las variables que determinan la vulnerabilidad, o en la terminología bueno, pues que se está utilizando en los desarrollos legislativos en materia de vivienda, pues identificar esas zonas de mercado residencial tensionado, ¿no? Se entiende que pueden ser unos datos muy significativos porque ofrecen información muy sólida sobre la realidad del alquiler, ¿no? Y bueno, base para la aplicación también de diferentes medidas en favor de la vivienda, ¿no? La vivienda es una competencia de las comunidades autónomas, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero el Estado, a través de sus planes estatales en materia de vivienda y los distintos programas de apoyo a la vivienda, bueno, pues necesita información para orientar su financiación, ¿no? La financiación que transfiere a las comunidades autónomas y los criterios con los que se transfiere esta financiación. Con lo cual, bueno, pues se entiende que este sistema, que está en permanente desarrollo y tratando de incorporar y cruzar las distintas fuentes a las que he hecho referencia anteriormente, bueno, pues es una buena base para ir avanzando hacia estas finalidades y hacia estos objetivos que comentaba anteriormente. Y nada, sin más, a vuestra disposición por si hubiese alguna cuestión que comentar. Muchísimas gracias. No sé si alguien queréis preguntarle. Sí, Agustín. No, yo una muy sencilla. ¿Cuáles son las comunidades autónomas que no recogen las fianzas, que no tienen fianzas? Curiosidad más. Sí, no recuerdo mal, Murcia, Navarra, La Rioja, Asturias y Cantabria. Si la memoria no me falla, ¿eh? Va variando. Hay algunas, en todo caso, que deberían casi sumarse a estas porque realmente, bueno, no sé si está muy interiorizada la obligación de depósito de fianza. Pero bueno, esa ya es una cuestión que es un poco. Pero bueno, esas son las cinco que no tienen depósito de fianza. Es verdad que no son las más pobladas ni aquellas en las que se produce el mayor problema de vivienda, pero bueno, esa es la realidad. Jorge, creo que quería hacer una pregunta. Sí, a ver, no sé si. Son varias cuestiones. No sé si habéis podido constatar o todavía es pronto el efecto de la limitación a la subida del alquiler que ha puesto el gobierno en marcha, creo que es del 2% máximo, en los datos. Eso es lo primero. Lo segundo, si habéis hecho algún tipo de estudio o de análisis de detalle de cómo afecta en aquellas secciones que están muy tensionadas la subida del precio de alquiler a la gentrificación, a la expulsión de personas fuera de esas secciones censales. Y lo tercero y último es si existe algo parecido, aunque igual no sé si es más para Ignacio o para ti, Miguel, si existe algo parecido a esto, el alquiler, pero no de la vivienda, sino de los locales. Gracias. Voy a levantar y así. Sí, pues en relación con la primera cuestión, claro, lógicamente con la información tributaria, claro, la medida del 2% se incorporó el año pasado en marzo, ¿no? Con lo cual, todavía de fuente tributaria, lógicamente no hay posibilidad de analizar el efecto, ¿no? Y además, bueno, es una medida que se aplica sobre los contratos vigentes, ¿no? No se aplica sobre los nuevos contratos, con lo cual, bueno, pues realmente tampoco es algo que se pueda recoger
en la información, en los datos de operadores, como pueden ser portales inmobiliarios, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa sería la cuestión en relación con la primera, con el primer punto, ¿no? En relación con la gentrificación, efectivamente es un fenómeno que nos preocupa especialmente, ¿no? Y de hecho, la definición de estas zonas de mercado residencial tensionado están, las variables que se están trabajando, ¿no? Son fundamentalmente dos, ¿no? El incremento de los precios de la renta, cómo están subiendo los precios en esa zona, pero la segunda variable es la sobreexposición de los hogares al pago del alquiler, ¿no? Es decir, si es una zona en la que suben los precios, pero no existen especiales dificultades para los inquilinos, para el pago de la renta, en principio no se puede calificar probablemente como zona tensionada en la que se pueda producir ese fenómeno de gentrificación. Pero realmente a partir de estos datos combinados con la información a nivel de sección censal de renta, es que sale de manera directa la sobreexposición de los hogares al pago del alquiler. Al final, afortunadamente tenemos esa información, como decías antes, ¿no? Casi es excepcional, ¿no? Tener este nivel de detalle de sección censal para analizar esos fenómenos, ¿no? De ver exactamente dónde se produce esa posible, o dónde se puede producir esa posible expulsión de los hogares residentes porque no son capaces de pagar el alquiler en sus zonas, ¿no? Y permite también a las administraciones competentes a tomar medidas, ¿no? Porque es uno de los objetivos también de la declaración de estas zonas tensionadas, ¿no? Tomar medidas para evitar ese fenómeno de expulsión, de gentrificación en estas zonas. En cuanto al mercado de alquiler de locales, sería efectivamente más para, queda fuera de nuestro ámbito. Sí que diría que es un mercado muy, muy particular, que de una calle a la de detrás la variación es enorme, pero únicamente me atrevo a hacer esa puntualización, que es muy distinto del mercado de la vivienda, que quizá los parámetros son, o sea, están, aunque muy afectados por la localización, no tanto como el uso comercial. El uso comercial, en la misma sección censal puede haber variaciones muy significativas, ¿no? Quizá a lo mejor los compañeros de Catastro también pueden aportar algo al respecto. Estaba por aquí, estaba Cristina y bueno, vamos primero a... Bueno, por comentar, efectivamente, la respuesta sobre los locales y la gentrificación tendría como dos niveles. Primero, dentro de la producción anual sobre la estadística de bienes inmuebles, se incluyen todos los bienes inmuebles, incluidos los locales para actividad económica, y por lo tanto, respecto a los locales de actividad económica, existe una panoplia de indicadores estadísticos, igual que para la vivienda, un poco diferente o adaptada en otro contexto, de la misma manera que ocurre para el alquiler de vivienda, no para residencia permanente. Hay una pequeña adaptación de los indicadores porque, bueno, por el concepto es diferente, a lo mejor el precio puede ser más precio por día o bueno, hay algunos otros aspectos, pero eso sería más. Y luego respecto al tema de la gentrificación, que otro tema es exactamente qué estamos hablando cuando hablamos de cada cosa de esas, cómo operacionalizar el concepto y tal, pero efectivamente, en lo que nosotros hemos planteado, intenta resolver en parte este tipo de problemas, es decir, cómo los distintos, entre comillas, usos tributarios o usos reales de la edificación, de los bienes inmuebles, se suceden a lo largo del tiempo, es decir, en principio, la primera aproximación por nuestra parte, que sería la taxonomía, identificaría para cada año qué conjunto de bienes inmuebles están, entre comillas, mayoritariamente asignados a cada uno de los bienes, alquiler de locales, a disposición de los propietarios, etcétera, etcétera, y cómo evolucionan en el año. Hay que tener en cuenta, además, que todo esto tiene un seguimiento longitudinal, es decir, que se pueden comparar unos años con otros. Entonces, lo único que ocurre es que
claro, en la estadística de la taxonomía anual estás obligado a hacer una cualificación, una aproximación a la situación de cada bien inmueble, porque un bien inmueble a lo largo del año puede cambiar en muchas circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que llegar a compromisos de categorías y tal. Y luego también lo que habíamos comentado de la estadística longitudinal de eventos, digamos, intentaría complementar eso de una forma más fina, en el sentido de ver cómo se suceden a lo largo del mismo bien inmueble o en un ámbito territorial concreto los distintos cambios entre alquiler vacacional, alquiler para residencia permanente, situación de desocupación o lo que sea, ¿no? Eso sería. Cristina. Sí, justo lo que lo que preguntaba José Luis, ¿no? Jorge, vale. Pues lo que preguntaba Jorge de la gentrificación, pues a mí se me venía a la cabeza el plano que nos ha mostrado Ignacio, ¿no? El de la rentabilidad del alquiler, que a veces era superior y ejercía presión y barreras de entrada muy fuertes en lugares no objeto de procesos de gentrificación, ¿no? Y que, bueno, pues simplemente eso, que me parecía que también podía ser una herramienta estupenda, no solamente para detectar esos procesos, sino procesos igual, a lo mejor menos llamativos, un poco más callados, pero que yo creo que están apareciendo también un poco a la luz o al calor de la rentabilidad del alquiler que se está buscando de un modo mayoritario en lugares no con un objetivo, o sea, aprovechando las grandes barreras que hay de acceso, que supongo que también lo habéis tenido súper en cuenta, ¿no? Como todas las nuevas formas estas de inversión, inversión entre mucha gente, empresas, bueno, esto de comprar para alquilar y estas cosas. Bueno, yo quería incidir en un tema que sacó Ignacio antes y que me gustaría que nos aclararais por dónde pensáis que va el futuro. Y es que, claro, la estadística que nos presentáis, que sí que parece muy solvente y parece que sólida, yo echo en falta los operadores jurídicos. O sea, que no, ¿qué pasa con las sociedades de inversión inmobiliaria? Porque habrá localizaciones, sobre todo cuando bajamos de escala, en las que sean el agente principal. Entonces, esto, supongo que esta gente, pues no sé, las SOCIMIs o las sociedades de inversión inmobiliaria con otras formulaciones, tendrán obligación de llevar registro tributario sus actividades. Y algo mencionó antes Ignacio, no sé si hay en perspectiva incorporar esos datos también a este indicador, porque, insisto, mi impresión es que en determinadas localizaciones es probable que sea en volumen mucho más importante que los meros particulares alquilando pisos. ¿Sí? La respuesta es breve y es que sí. O sea, en cuanto tengamos esa información, lógicamente, porque es verdad que es lo que falta, ¿no? O sea, es verdad que tenemos el análisis de las personas físicas que arriendan, pero el análisis de las personas jurídicas que arriendan es lo que nos falta, ¿no? Que se podría... lógicamente tienen también obligación de depósito de fianzas, o sea, habría información también en paralelo que se podría trabajar, pero es verdad que en fin, por nuestra parte la satisfacción de los proyectos que ha comentado Ignacio de avanzar un poco en esa dirección, ¿no? De tener más información sobre estos operadores personas jurídicas, que sí que sería, es verdad que mayoritariamente, como bien dices, ¿no? Mayoritariamente es el alquiler está en manos de personas físicas, pero en algunas zonas puede haber una mayor concentración de entidades, de personas jurídicas, y por supuesto hay que hacer ese seguimiento. Antes no era ni pregunta. Una preguntita, como dice Iván, por ejemplo, las SOCIMI sí que tienen obligación, tienen obligación de declaración de todas sus propiedades. Supongo que
no sé si ya lo lanzo como cosa a... bueno, pues como hay obligación de por lo menos una vez al año y si no, y si hacen algún cambio de incorporar un cambio administrativo de incorporación de capital, tienen que actualizar. Esa información es pública en PDF o en foto, que es una cosa como bastante complicada de tramitar, pero, o sea, como de utilizar desde la parte de los investigadores, pero supongo que por relación interadministrativa pues os será más fácil solicitarlo, y no es evidentemente el total de las sociedades de inversión inmobiliaria, pero es al menos una fórmula, yo creo que ha tenido una gran subida, ¿no?, desde la reforma del 13. ¿Hay visos de que eso se puede incorporar? Es una petición, pero pregunto si hay como algún tipo de visión de incorporación. Si no me equivoco, ellos lo tienen que declarar frente a la no me sale ahora, a la CNMV, efectivamente. Y ahí es en la web donde están esos PDFs maravillosos. Que mira, sonriente. Algún dato tiene que no nos dice. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos ya a la última. Quiero agradecer de nuevo a Miguel. Muchas gracias. Y ya pasamos a la última administración. En este caso es el Miteco. Tenemos aquí a Alfredo Garzón, que nos de la Subdirección de Certificación Energética, y nos va a hablar precisamente de un tema que ya ha salido. Nuestras compañeras que trabajaban en pobreza energética hablaban de este geoportal, ¿no?, el geoportal de las certificaciones energéticas. Entonces, te dejo, Alfredo, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar al Ministerio. Vengo en representación de la Subdirección General de Eficiencia Energética, que somos los competentes en toda materia de eficiencia energética en edificios. Y en concreto en la certificación energética de los edificios, que es sobre lo que voy a hablar fundamentalmente. Carmen nos ha hablado esta mañana del geoportal, que es esta herramienta que tiene el Ministerio, en el que se ubican georreferenciados todos los certificados de eficiencia energética registrados en España. Bueno, ahora me meto en lo que es todos, ¿vale?, porque no son todos, pero todos los que certificados de eficiencia energética registrados en España, y es un mapa interactivo en el que se puede navegar municipal y puedes bajar a nivel edificio, tarda un poco en cargarse, pero y se colorea cada edificio en la letra que lleva asociada la certificación energética. Además, también muestra la estimación de estos certificados en los casos en los que no hay certificado oficial registrado. ¿Cómo se hace esta estimación? No es propiedad del Ministerio, porque esta es una herramienta subcontratada a Idealista, que sobre todo se contrató porque a nivel mapa y georreferenciación de edificios lo tienen muy, muy fino. Entonces era algo que en el Ministerio rápidamente no se podía crear. O sea, asociaron a la referencia catastral una dirección, a eso asociarle el certificado. Nosotros no éramos capaces y entonces lo tuvimos que subcontratar. Y entonces nos ofrecieron esta herramienta de estimación de certificados, que también lo muestra aquí. Pero bueno, a lo que quiero ir es que originalmente se concibió como una herramienta para el ciudadano, para que pudiera llegar a nivel vivienda o a nivel local, o sea, a nivel inmueble, cuál es la certificación energética registrada, y que luego se han ido acoplando algunos accesorios. Se puede navegar manualmente o buscar la calle y el número y mostrar el certificado de la vivienda. Pero bueno, como he dicho, esto se pensó para el nivel ciudadano, que a vosotros nos interesa, porque vosotros lo que queréis son datos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta información? Se ha construido en base a los registros autonómicos de certificados de eficiencia energética, porque es una competencia autonómica. Todos los registros a nivel de edificios en temas energéticos los lleva la comunidad autónoma. Entonces, cuando hasta ahora el certificado de eficiencia energética era obligatorio cuando se alquila o se vende un inmueble. Entonces,
cuando sucedía esto, pues había que registrar en la comunidad autónoma. Y estas comunidades, estos registros, pues se alimentan de estos certificados. Entonces, las bases de datos vienen de cada una de las comunidades autónomas. Todas ellas se han preguntado qué hacer con estos datos, porque son muy valiosos. O sea, toda esta información de las características del edificio a nivel energético, pues tiene mucho recorrido. Entonces, algunas de ellas empezaron a ponerlo en datos abiertos, estaban disponibles a todo el mundo para descarga masiva, y entonces esta es la fuente que el Ministerio ha utilizado para abastecer este mapa, ¿vale? Entonces, ¿qué datos hay en estas bases de datos abiertos? Pues hay tres niveles. No sé si sabéis que hay el certificado de eficiencia energética, al final se traduce en una etiqueta, que es lo que ha mostrado Carmen, o sea, una letra y un consumo de energía primaria no renovable o unas emisiones, y es muy visual, es la etiqueta con el color y con la letra, que es lo que muestra este mapa, ¿vale? Este es el nivel más simple de datos que hay. Detrás de esto hay un certificado de eficiencia energética, que además de esa etiqueta incluye características del edificio, superficies, características del envolvente, datos de las instalaciones de climatización o refrigeración. Imaginaros un documento de 4 o 5 páginas, que es lo que vemos cuando compramos una vivienda, que es lo que está en el notario con toda la documentación de la vivienda. Y detrás hay otro nivel mayor de datos, que es un archivo XML que se genera cada vez que se hace un certificado de eficiencia energética, que lo genera un programa informático que te simula las características del edificio, características de construcción. Eso lo alimenta el técnico que certifica el edificio, usa ese programa y lo alimentan con toda la información del edificio, o sea, dónde estás ubicado, orientación, geometría, envolvente, cerramientos, instalaciones térmicas, perfiles de uso del edificio, etcétera. Entonces, este archivo XML, que es individual para cada certificado, pues es donde de verdad está la información, porque el otro es papeles administrativos que hacen falta y que tienen lo básico, que también es útil, pero yo creo que más útil para vosotros a lo mejor es el tercer nivel. Entonces, en el punto en el que estamos, ahora mismo estamos mostrando, cuando digo estamos, es el mapa y las comunidades autónomas en sus bases de datos abiertos, ¿vale? Estamos en un nivel que muestra la etiqueta o un poquito más, pero no muestra toda la información del certificado. Entonces, el objetivo del Ministerio es recopilar todos los archivos origen de los certificados de eficiencia energética, o sea, los XML originales que salen de los programas informáticos, y tratarlos a nivel nacional, ¿vale? Ya establecer una política de compartir de transparencia de datos, pues más exhaustiva. Entonces, para ello, pues, se han generado normas que obligan a las comunidades autónomas a transmitir estos certificados al Ministerio. Y finalmente, más o menos este año el que viene, es una herramienta, una aplicación que las comunidades autónomas utilizan para alimentar la base de datos. Entonces, entre este año y el que viene, pues podemos decir que estará terminado y recopilado todos los certificados de eficiencia energética a nivel nacional. Y el objetivo del Ministerio es poner a disposición del usuario, pues, si no es todos los datos, porque a lo mejor algunos son inútiles, la mayor parte de los datos posibles. Para dos cosas. Uno, porque nos va a venir impuesto desde la Unión Europea. Ahora mismo se está negociando una directiva de eficiencia energética en edificios que regula los certificados y otros temas, y obligará a los Estados miembros a poner estas bases de datos a disposición, con acceso público, a todos los propietarios, arrendatarios y entidades financieras. Y todavía está por ver el resto de la humanidad a qué nivel de acceso tendrá, pero bueno, el pensamiento del Ministerio es hacerlo a que tenga acceso completo, mientras anonimizando y bueno, teniendo en cuenta la ley de protección de datos, que no me salía. Vale, y ¿por qué la Unión Europea pide a los Estados miembros que estos datos estén a disposición del público? Pues porque va a crear obligaciones de rehabilitación de edificios asociadas a letras.
O sea, la propuesta inicial, que es la que se está negociando ahora en esta directiva, es que al 2033 no puedan existir edificios, cuando digo edificios, residenciales y no residenciales, con letras Fs y Gs. O sea que es una implicación muy gorda. Que ahora mismo el certificado de eficiencia energética no tiene estas implicaciones, es informativo. O sea, sirve para que cuando te compras una casa, pues si tienes una C, a lo mejor te planteas comprarte una C en lugar de una D, pero bueno, cada uno que se compra una casa yo creo que sabrá si lo usa para eso o no. Entonces, a partir de ahora, va a ser una herramienta de medir exactamente, medir las características del edificio y generar obligaciones a partir de ello. Entonces, pues, todos estos datos, todo esto, este tema de compartir datos, pues va asociado, porque hay que saber qué hay para poder crear políticas públicas enfocadas en los edificios menos eficientes, si es que son los Fs y Gs o qué son. Porque los certificados de eficiencia energética, por ejemplo, hasta 2013 ni siquiera se registraban telemáticamente, eran papeles que iban a la comunidad autónoma y se quedaban en la caja. Y luego se iban al notario, pero no eran datos que se trataban, simplemente se quedaban almacenados y ya está. A partir de 2013 se empezó a hacer registro telemático de certificados y ya se puede empezar a pensar en explotar datos o en usar estos datos en políticas. Pero es ahora cuando en estos últimos dos años se ha dado este salto de no es solo informativo, sino que va a generar obligaciones. Esta es de la rehabilitación es la más gorda, pero las ayudas que hay ahora mismo del gobierno, o sea, a nivel estatal de rehabilitación, van asociadas a letras del certificado. Si no hay un salto de letra, no tienes derecho a ayudas. O también las hipotecas, si... Esto es una norma europea que aplica a toda la Unión Europea. Las hipotecas sobre viviendas que tengan una letra A son consideradas verdes y, por tanto, los bancos pueden acceder a mejor financiación del Banco Central Europeo si tienen un número de activos suficientemente verdes. Y, por tanto, las hipotecas son más baratas si tienes una vivienda, si adquieres una vivienda con letra A. Bueno, con esto quiero resumir que los certificados de eficiencia energética van a cobrar una importancia bastante, bastante severa en temas que afectan al bolsillo de todo el mundo. Entonces, estos datos, pues a nivel de estudios, que es lo que os interesa, y a nivel de políticas públicas, pues tienen que ser transparentes y tienen que estar puestos a disposición de quien los necesita, que hasta ahora no han estado. Y yo creo que no me dejo nada de lo que quería contar. Nada, ya estás. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta, Alfredo, aprovechando que estamos aquí. Mira, Eduardo, ¿cuál? Sí, yo te quería preguntar si tenéis, no sé, algún grupo de trabajo con las comunidades autónomas sobre intercambio de información. Y entonces, si sabíais, qué porcentaje de los certificados energéticos que no son obligatorios, por ejemplo, cuando se venda o se alquila, es decir, los que se hacen en las comunidades autónomas que tienen establecido el informe de evaluación de edificio que incluye el certificado energético, si esos también se registran o no se registran y qué porcentaje suponen sobre los certificados existentes, si tenéis información sobre eso. Sí que tenemos grupo de trabajo con las comunidades autónomas. Todo esto, tenemos contacto con los técnicos que llevan los registros y la normativa autonómica en energía y en certificación. Y todo esto lo desarrollamos en conjunto con ellos y la herramienta que utilizamos para compartir los datos, para que nos den los datos que tienen ellos, pues está consensuada con las comunidades autónomas. De hecho, pueden hacerlo de dos formas. Nos lo envían o ellos mismos lo publican en datos abiertos con los campos que el Ministerio ha dicho.
Entonces, es un trabajo continuo, o sea, tenemos grupos de trabajo, que reuniones bimensuales más o menos, o sea, que tenemos esa cooperación sí que existe, que antes no existía. O sea, esta cooperación administrativa era bastante menos intensiva hace unos años. Y la otra pregunta, los certificados no obligatorios, esto es si se registran o no, pues depende de la comunidad autónoma. Algunas sí lo registran dentro de la base de datos de certificados de eficiencia energética, que al final son los que se publican, y otras no. Otras, digamos, van a otro cajón, que no son los certificados oficiales y no están en este cupo. No tenemos porcentajes de cuántos representan. Ahora mismo hay unos 5 millones de certificados registrados en España. En el mejor de los casos, esto es el 20% de del parque de viviendas más edificios no residenciales, etcétera, porque además estos 5 millones no serán el último certificado, sino que pueden ser un certificado, o sea, una casa se ha alquilado varias veces o se ha vendido, pues tiene varios certificados que no se han pisado, digamos. Entonces, otro de los objetivos que seguramente habrá que tener de aquí a 5 años es certificar todo el parque, porque si ya se generan obligaciones de rehabilitación a ciertas letras, pues tienes que saber qué letra tienes. Entonces, lo previsible es que se tenga que certificar todo el parque. Y ya está. ¿Alguien más? No, pues tú. No, yo tengo una duda sobre los criterios, como nos has contado, de que generan como ayudas o algún, bueno, nos has dicho lo de la hipoteca verde o cuando cambias de letra. Y una de mis dudas es cuando cambias de letra o cuando tienes una mejora de no sé qué porcentaje, ¿no? Es hasta qué punto, o sea, no sé si estoy yo, igual es que estoy equivocada, pero no sé si os habéis planteado que, claro, ahí tú mismo lo acabas de decir, solo hay 5 millones de certificaciones registradas, ¿no? Y en principio para conseguir esa ayuda tienes que demostrar esa mejora con un certificado previo. O sea, que al final el acceso a ese tipo de ayudas a través del IRPF está un poco, no sé cómo decirlo, es dificultoso, ¿no? Sí, bueno, es obligatorio cuando se solicita la ayuda presentar el certificado vigente, que tiene que tener una antigüedad concreta, no vale el de hace 10 años, sino que tiene que ser, y luego el de posterior a la obra. Entonces, a ver, no es difícil tener uno antes y uno después. Al final es que haya disponibilidad del técnico que te haga la certificación y que la haga. Y luego demostrar que la mejora, que ese puedes mejorar o letra o un porcentaje de consumo de energía que tiene que estar medido en base a los programas de certificación. O sea, que si hay que usarlo sí o sí. Y, sí, sí. Claro, es que como una difusión para aquellas personas que deciden entrar a este tipo de organizaciones tengan claro que necesitan un certificado antes y no después. Sí, lo que pasa es que el que. O sea, si. A ver, no es fácil saber si vas a poder acceder a la ayuda, a no ser que ya hagas una rehabilitación que sepas que es gorda, o sea, que vayas a cambiar instalaciones, a cerramientos, a envolvente casi, para poder llegar a ese 30% o ese salto de letra, porque en niveles bajos de letra y en determinadas zonas es fácil, pero, no, pero en zonas mediterráneas es muy difícil saltar de letra. Entonces, esa previsión una persona por sí misma no lo puede hacer, tiene que contratar a un técnico que le vaya, o la empresa rehabilitadora, que muchas veces es experta en esto, que te vaya, no te garantizar, porque no te lo puedo garantizar, pero que vayas a saltar de letra. Es verdad. O sea, que la pregunta venía un poco por eso. Eso es. Que como profesional me he visto en la situación de hacer certificaciones energéticas a gente que desconocía esa necesidad de tener el previo. Claro, claro. Entonces creo que falta un poco de difusiones. Es verdad que puedes hacer el certificado pre.
o sea, una vez conozcas lo que vas a hacer en la obra, no... O casi no voy a decir a posteriori, porque no es legal hacerlo a posteriori, pero... Pero... O sea, tú sabes cómo era tu edificio antes. Tú... Es que ahora, no soy experto en ayudas, porque no las llevamos nosotros, las ayudas. Pero yo diría que incluso a posteriori es posible, porque el edificio no se puede. ¿Registrado a posteriori no? Vale. Bueno, no sé si alguien más quiere una pregunta general, Andrés. Y ya vamos. Bueno, por el chat de YouTube nos hacen dos preguntas realmente, y es, nos dice Laura García Fernández, que bueno, muy interesante todas las ponencias, y pregunta, ¿los datos son a nivel de edificios? ¿Se tienen en cuenta también las viviendas individuales dentro de edificios colectivos? ¿Cómo se resuelve la duplicidad que existe en ocasiones de certificados de eficiencia energética de edificios enteros y de viviendas individuales dentro de edificios? Si hablamos del mapa, están los dos, están a nivel edificio, a nivel inmueble. O sea, se puede filtrar por edificios, entonces solo muestra los certificados a nivel edificio o a nivel inmueble. Y una vez navegas a nivel inmueble y pinchas un edificio concreto, a la izquierda se despliega un menú donde ya puedes ir primero A, primero B. Entonces puedes acceder a los dos, al certificado del edificio o al del inmueble. A nivel visual, los que se muestran son, bueno, si navegas, o sea, si se navega por el desplegable, pues lo que se elige, y por defecto se muestra a nivel inmueble y la mediana de los edificios, o sea, de los inmuebles que están en un mismo edificio. Eso es lo que se ve a nivel visual. Luego, a nivel cuando se navega y se accede a cada edificio, ya muestra todos los inmuebles uno a uno. Y... Sí, la pregunta va por el mapa, porque no sé si es eso o ya a nivel general de si se pisan los certificados de edificio de viviendas entre sí. Son complementarios, o sea, se registra un certificado de edificio y aparte se registra un certificado de inmueble. Si la ayuda se pide al inmueble, pues vale el del inmueble. O si se vende y se compra el inmueble, vale el del inmueble. Se compra y se vende el edificio, pues vale el edificio. En el mapa. Imagínate que alquilo, vuelvo a alquilar, vuelvo a alquilar. Sí. Sí, aparece el último. Que es el que la comunidad autónoma tiene registrado como el último, que tampoco puede. Eso luego es totalmente fino, porque cuando un técnico, bueno, un propietario registra su casa, pues a veces la dirección no está bien metida, la referencia catastral, entonces puede haber duplicidades que... Pero bueno, si está bien metido, sí se pisa. Muy bien. ¿Ya ninguna pregunta más? Bueno, yo creo que, Agustín, te toca cerrar el seminario. Yo solo quería deciros que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, que ha sido más que interesante, y vemos lo... ávidos que estamos por intercambiar también experiencias, no solo nosotros como investigadores, como vosotros instituciones, sino las instituciones entre sí. Yo me quedaría solo para cerrar, y así miro a Jorge, ya que es el INE, ¿no? Que claro, estaba hablando un censo basado en registros, y también me quedo con lo que decía nuestra compañera Raquel, ¿no? Pero ellos tienen muy claro cuál es su objetivo. Entonces, claro, ahí tenemos un tema que no sé cómo se resuelve entre el objetivo del INE, que es obtener información, y el objetivo de los registros, que es su objetivo particular. ¿Cómo encontráis y casáis ambas cosas? Ahí también hay seguro que mucho trabajo, ¿eh? Porque supongo que vosotros exigiríais o les pediréis, y ellos tienen pues sus objetivos, ¿no? Sus registros propios. Nada más, paso a Agustín, que cierre ya. Bueno, cierro porque se empeña Isabel. Pero ya he cerrado ella. Bueno, lo quiero dar las gracias a todas y todos los que habéis venido, los que habéis intervenido. Bueno, luego alguna representación como de la agencia tributaria, que es importante.
Vuelvo a ver, aquí hay un conjunto de paradojas que yo, han salido más preguntas que respuestas porque hay un montón de paradojas. Hay un montón de paradojas en el sentido de que hay herramientas que usamos para cosas, ¿no? Como dijo el señor Raquel, o sea, esto sirve para lo que sirve. Sirve para hacer valores catastrales, sirve también para hacer todas las ponencias nuevas que hay que hacer de evaluación que nos obliga la ley. En el caso de vuestras certificaciones energéticas, previene de una urgencia que sobrevenida, yo creo que nos deja a los que estamos aquí, a las que estamos aquí muy preocupadas, porque realmente hace mucho tiempo que tenemos una visión crítica de los certificados energéticos. Pero en cualquier caso, lo que existe es un conjunto de datos suficientes que yo creo que bien utilizados, yo creo que dan. Porque muchas veces lo importante es lo que hablábamos esta mañana cuando hacía una pregunta a la compañera de Lérida sobre el tema del análisis que había hecho Cristina, de cuánta gente podía acceder con su renta al 95% de las ofertas de precio de alquiler, y le daba que muy poca gente. Dice, es que hay pocos datos de alquiler. Dice, pues peor aún. Dice, si solo hay 10 pisos y no puedo ir a ninguno, pues peor aún. O sea que eso ya es un indicador a veces interesante. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido de vosotras y vosotros es cómo utilizar de una manera inteligente los indicadores. Y cada vez que venís, los proveedores, ya sea el INE, ya sea Agencia Tributaria, Catastro, el Ministerio, Ministerio 1, Ministerio 2, ¿no? Nos damos cuenta la capacidad que tenéis de hacer encaje de bolillos y hacer resultados utilizables, ¿no? Y que nosotras, las que estamos aquí, nosotros, lo que hacemos muchas veces es ir un poquito más allá, aguijonear un poco, porque claro, nos interesa otra cosa. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer siempre es todo lo que aprendemos con los que venís a proveer los datos, porque en realidad, por mucho que digamos nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos aficionados. O sea que al lado de los que vienen a proveer datos no tiene ni punto de comparación. O sea que podemos encontrar alguna cosita pero que es interesante. Entonces yo creo agradeceros mucho. Oye, y decir que alojen los datos de las certificaciones energéticas en lugar del ayudarista, que lo aloje Catastro, que seguro que lo va. Va a ser el directivo obligatorio. Claro, que lo aloje Catastro, que no. ¿No? Que por lo menos los de idealista ya sabéis que vendieron la empresa y se dedicaron a comprar los pisos más cutres de todo Madrid, porque como bien ha demostrado Cristina, no ha sido quien. Ignacio ha demostrado que cuanto más cutre es el piso, más rendimiento se le pasa. Entonces, claro, con esos mimbres, pues habrá que ver también cuál es el objetivo último de los algoritmos que no sabemos qué infieren, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier caso, muchas gracias. Os hemos de decir que, además de los que estábamos aquí, ha habido una audiencia media entre 35 y 25 personas durante todo el rato. Y vuelvo a insistir que esto se va a poner a disposición, si no tiene ningún inconveniente, vuestras presentaciones y vuestros vídeos a disposición pública, troceado, o sea, nadie se tiene que, para ver tu presentación no se tiene que ver todas las demás, sino que pueden ir a la tuya, a la de cualquiera de vuestra, y nada más, y pues muchas gracias. Y en vuestra casa, y viendo que estáis tan en muy buena disposición, pues allá vosotros, pero vamos a pedir muchas más cosas.